¡Bienvenidos un día más al podcast de Gorgo y sus amigos! Hoy tenemos un invitado muy especial, un pana, un nuevo pana que tenemos por aquí, Wordlip. ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Qué tal, tío? ¿El LOL y eso? Bueno, como siempre. ¿Qué tal la soleada? Triste. Muy bien, las controlado muy bien. Sí, sí, sí. Ojito, eh. Están bien controladas. Bueno, y nada, a mi gira está Fernando Costa? También lo tenemos ahí. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Invitado número 6, no, ¿6 o 7? Episodio número 7, invitado número 5. No o sabes que hicimos un episodio raro, el 0. Eh, es que no puedes decir invitado que haya. Invitado seis número 5 porque, porque no cuentan los hackers, porque no, te, no, no, no cuentan porque tenían una máscara. No, entonces es Primer invitado del podcast. <risa> invitado. <risa> Encantado, Gracias ah, bueno. por invitarme, chavales. ¿Qué tal, cómo vas? Bien, bien. Cansadillo, pero bien. Después del otro día. Estamos todos muy hoy, flow cansadetes. Pero Worley bueno. me ha pedido cancelar el podcast hoy porque ha dicho que estaba muy cansado. Y dice, me voy a echar una siesta muy rápida. Es como, bro, salimos en tres minutos de sí. casa. <laughs> dice, voy a echarme una siesta lo que pueda. Le digo, si, si salimos ya... Era como ver, las, no sé, y 38 y salíamos a y 45. Y Pensaba dice, que eran una hora, en mi defensa. Pero es que una siesta buena, aunque sean 20 minutos, yo soy defensor de las siestas. Micro siesta. Sí, yo si, si estoy cansado, cansado, una siesta, aunque sea 10 minutos, se nota mentalmente. 20 minutos, dicen que es lo suyo. Ya, a mí me gustan las de dos horas. <laughs> a mí no, porque te levantas roto por la mitad. Es, bro. Es más, Tienes más sueño cuando te levantas. Yo se lo conté el otro día a Werlyb, creo que no se lo conté a ti. Yo normalmente me echo siestas generosas. ¡Muchas! No, 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 no todos no, no. los días. ¿cómo no es siesta lo tuyo, tú duermes tres veces. En ¿Sí? plan. O la noche duermes otra vez. Como un niño pequeño, ¿Sí? tío. <risa> <risa> a mí que dormir me parece... Le dicen que pierdes como un tercio de tu vida durmiendo, yo pierdo la mitad. En plan. Yo duermo bastante, eso, ¿eh? me encanta... Eh, y normalmente sí que experimenta muchas siestas de dos horas que te levantas en plan aturdido sudando donde estoy y tal pero <laughs> Noche, es que ya. no, no bro, pero es que el otro día fue otro... <laughs> el otro día me levanto de la siesta y fue como rollo cuando se empezó a, a subimos el podcast de los hackers y tal te lo juro que me levanté de la creo que se me friseó la mitad del cerebro porque no sabía quién era, pero de verdad, no es exageración. Me levanté y empecé, sudando empecé, ¡Ah, tengo un hacker a la izquierda. Pensaba que en mi cama había un hacker. Yo no estaba como de esto de Igual era una parálisis. Era sueño, como media de parálisis del sueño, pero sí que podía mover pero un poco a la K cara. ¿Pero era chico del 6K o eran un Bro, un hacker, pensaba, ay rato! Dios, pensaba que era eh, rollo el hacker, pero no sabía si el hacker era un chico o una chica y pensaba que lo tenía primero al lado. Luego pensaba que estaba en el salón de casa. Me empecé a agobiar, empecé a decir, vale, vale, ¿con quién vivo? ¿Con quién vivo? ¿Quién soy? Mientras bueno, está contando él sale Jorge Gorgorgo, rollo presentación. <laughs> <laughs> es el, <laughs> el para loco. que no te siga nadie porque estás loco de la cabeza no pero te juro que tuve que hacer como un repaso mental a, vale soy Jorge estoy durmiendo una siesta vivo con Neil vivo con Worley tengo un podcast, eso fue lo primero que pensaste tuve que hacer como un remember de todo el rollo quién soy qué hago y por qué pensar <laughs> en un hacker que tío. eso pasa eh yo no sé tú has tenido algún sueño muy tocho pesadilla o algo ¿Recuerdas alguna o tú? Sí, 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 siempre me suelo acordar del avión. Siempre me acuerdo de que voy en un avión y se estrella. Y siempre lo mismo. Y me levanto gritando así. O que Hostia. estoy en una azotea y me estoy asomando y alguien me empuja. Y cuando esté en el aire... Un sí, o sea, pues cabrera. seguro que eso es algo en plan rollo confianza o un amigo te traicionará o alguna movida así. Alguna cosa así, todo a la vez. A mí lo Puede de leer ¿eh? los sueños, tío, me parece una gilipollez. No no, 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 yo veo nada, la... Nada. Si vuelas en un este es que eres... No, no, lo, 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 de mío, la, la, lo de la escritura, según cómo escribes, eres... un. ¿Cómo se llama eso? Tío? Más agresivo. Eso es cali... Cali... Fimosis. <laughs> no, eso es miedo a estar solo. <laughs> eh, no, pero que eso tiene sentido de la... ¿Cómo se llama eso? La... Según... A ver, No sé. Pero según la letra que tienes, la clara. Oh. Y pueden decir sí, si estás bajo si, coacción o no. Claro, si eres ¡Oh! como que lo haces más agresivo, pues eres más tal. Si eres más, Pero simple. si lo haces todo así muy redondito y más tal, pues eres más dulce y eso. No sé. Sí. Este cabrón va a llegar a casa, se va a estar tres horas escribiendo para cambiar su letra. <laughs> para que esté más fuerte. <laughs> que, que <no> se... <laughs> para que esté más definido, tío. Lo que o sea, antes de irnos de sueño, yo quiero comentar una vez, porque la gente que me conoce sabe que yo de sueños... Yo tengo problemas, siempre tengo pesadillas muy tochas. Yo estoy mal de la cabeza por dentro. Se llama alcoholismo. Y, no. y eh, yo una vez soñé tan real que estaba muerto, que yo estuve 10 minutos tumbado en plan en mi cama, con los ojos cerrados, pensando que había muerto, pero en plan rollo, estoy muerto, 100%. Y me levanté, lloré de felicidad al ver que estaba vivo y pensé que era una segunda oportunidad. Y diréis, Eso "Dios sí, te cambió la vida." Me, me lo, ha pasado. Eso Escúchame, ha pasado. me duró dos horas. Eso es que dentro del sueño sueñas que te despiertas. ¿Vale? Sí. Entonces tú estás en el sueño, PAN, y de repente te mueres, y de repente sueñas que te has despertado, y dices, ¿sabes? No lo entiendes. Origen. Y de repente te despierta. Claro porque de en el mismo sueño es como que no ha habido diferencia entre el sueño y la realidad, ¿sabes? No es como que me he despertado. Es como que estás en la misma. Entonces dices, tío, ¿realmente he muerto o no? Yo me acuerdo. No, pero rayado, en plan. Hay gente que se levanta y no, no se puede mover. Tiene los ojos abiertos y tal. Y parálisis eso, sueño, no parálisis podía... de sueño. Sí, sí. Yo tuve una muy tocha. He un... tenido dos, pero la segunda no me acuerdo. Tuve una parálisis de sueño. Un momento, porque Tenemos... pone soñar con accidente de avión. ¿Puede ser que los objetivos que se han fijado son demasiado altos o puede ser que usted mismo no quiere realmente que sea capaz de realizar Escúchame, Wikipedia. No, no, eh, que te coma la polla. Eh, yo tengo el, el síndrome del... ¿Cómo se dice? ¿De Estocolmo? Del de, pito, pito grande. <risa> 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 eh, ¿Del impostor? Del impostor, sí. Eso lo tiene todo el mundo, ¿eh? es que ¿Cuál es ese? Psicólogo. Porque sé que es, es típico, sino, pero... Es de cualquier persona pues, que ha conseguido algo, que está en un puesto, cualquier cosa de llamarlo éxito que sientes que no lo mereces, que en plan eres un impostor, que algún día se van a dar cuenta todos de que tú no mereces estar ahí mm. y que no has hecho méritos suficientes para estar. Pero vamos, es común a muchísima gente. Claro. Hostia. Sí, sí, ¿Piensas yo eso? Es todo el mundo yo no suelo pensar eso, en plan... No suelo tener no es tanto como... Tan, o sea, no es no sé, tan... no, tiene no por ser en plan, gran... ¿Pesadilla? Claro, sí, si no, no... ni es ni soy el puto amo todo el no, 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 pesadilla no. Son momentos, son momentos tuyos de los que en general tienes pensamientos de... Pff, sí, es que es no soy yo no, del sueño, güey. Realmente no mereces estar aquí... Pero sueles pensar mucho. Sí. Pues ya. Sí. O sea, lo que lo tiene igual, en todas reglas, ¿sabes? Yo, y pero... como en los, lo de los aviones ponía que... Metes o sea, demasiado que... altas y que no la vas a conseguir, sí. o presiona a ti mismo... No ha sonado un poco eso. Pues igual sí. Igualmente, yo tampoco me fío 100% de eso, porque ponía que si te caen los dientes, creo, es que que es hay una mentira o algo así. O a mí me dijeron que, me busqué en Google, que va a morir un familiar tuyo. Escúchame, si eso fuera verdad, Hombre, se ha muerto bueno, pero... media familia mía, porque el futuro, no soñaba... ¿verdad? No, pero eso es verdad, ¿eh? Que... Me falla el sueño que supone que es va a morir alguien cercano a ti. A fue ver, es, es una como miedo, decir ¿no? que si llueve mañana se va a morir un gato en tu barrio. Hombre, seguro. <laughs> Por estadística. Pero porque me lo voy a cargar, <laughs> seguro. Porque me toca mucho los huevos. No, pero en mi barrio. <laughs> tu no, no sé, mi pues, barrio, ¿no? lo sé. El, el sueño este... Iba a decir sueño húmedo. La <laughs> del <laughs> sueño que tuve yo fue bastante turbia y fue... Es normalmente cuando tienes mucho estrés o estás en algún momento, yo que sé, jodido o lo que sea. Me levanté y... En, estaba como así, no me podía mover, obviamente, porque es para el total del cuerpo y solo eres consciente de ojos. Y ya está, y como el cerebro, el cerebro tiene un poco friseado Y tenía como un pliegue en la cámara la típica manta, que no me permitía pues ver así, hacia mi derecha, hacia mi izquierda. En plan, tenía como obstrucción visual. Y estaba soñando que tenía un cuervo en el hombro que me picoteaba el ojo. Entonces, ¡Oh! Eso es un juego de trono, ¿eh? Me desperté así... ¿En serio? el sueño o... los cuervos saben mucho y que te picotean el ojo y tal, es típico. Pues no he visto jugadores en mi vida. Deberías. Estoy así y claro, tenía un miedo brutal a girar así un poquito el ojo a la derecha porque tú imaginas que de repente hago contacto visual con el puto cuervo y, y me empieza a picotear el ojo de verdad. <laughs> Entonces estuve así girando poco a poco, poco a poco, poco a poco, sudando como un cerdo y de repente giro, veo que no hay nada y se me activó el cuerpo y fue como, "Dios, qué movida." Tuve otro también que te ves en tercera persona, que eso no es parálisis del sueño, eso es creo que eso es? es ir fumado de cojones creo, <risa> <porque> <risa> no pero ¿cómo, cómo es tío es cuando movida. sales del cuerpo tío viaje astral viaje astral viaje astral y eso te ves en tercera persona tú dormido y eso ya es la vida de la bueno viaje. Una cosa, hay gente yo no sé hasta qué punto esto es real no pero que hay mucha gente que afirma que tú puedes quedar con otra gente en sí, sueños. Con, con el viaje astral, bro. Si tú practicas durante meses ver, con otra es... persona para no, hacer no, no, algo mismo. Eso en, en, en Holanda, en el barrio rojo. <laughs> no, no, dice lo que dice que lo intentó en alguna época sí, de su vida. Intenté, no ya sabía. te lo he contado, ¿no? Sí, creo que sí. Te lo he contado, tío. Está eh, el sueño lúcido que sí, es, controlar es, es como controlar el sueño y hay técnicas para practicar el sueño lúcido y también para practicar el viaje al sal. Para practicar el sueño lúcido es una mierda porque te rompes todo lo que es las fases del sueño y tal y te vas a la mierda. O sea, es una mierda. Pero para practicar el sueño lúcido es, rollo, despertarte um, antes de lo que te despertaría, rollo, a las 6 de la mañana, te activas un poquito y te vuelves a dormir. Sabes allí ahí tu cerebro está despierto y luego te vuelves a soñar y estás como despierto. Y tienes como que apuntar lo que estás soñando, ¿no? En plan, te levantas claro. a mitad de noche, apuntas. Me está persiguiendo, yo que sé, Doraemon con una pistola. sonara coña, pero como que te apunta a los sueños que estás teniendo y pero luego cuando sí, se repiten, claro, ¿no? tú, sin, a, sin, a, sin una alarma, tú no te puedes despertar cuando tú quieras. Hombre, claro, te pone alarma. Es que es una putada, que te jode el puto sueño. Pues te pone alarma a cuatro, alarma a cinco, alarma a seis. Yeah. Y como te suele levantar en mitad el sueño, te apunta rápido, pues me estaban persiguiendo un ladrón y mata a mi hermana. Porque sí, no. se van los sueños rápidos, ¿eh? Nada más que sí. te levantas Ay, tal, como o sea, no... Súper tal, rápido. ¡pum! Eh. Dices, ¿qué sueño hoy? ¿Eh? Yo cuando, cuando tengo un sueño así, al momento digo, Buah, 100% hoy me acuerdo todo el día. Y luego, al cabo de un rato, digo ya no me acuerdo de nada. Claro, claro. ¿Soleís levantar sin alarma? ¿Misma hora? Yo siempre con alarma. ¿No? Yo también. Pues sin ¿eh? alarma? Yo mucho, eh. Yo sí, y épocas, rollo, al minuto, clavado todos los días, tipo 8.35, no, 8.20, no. rollo. A mí pasó una época que me levantaba solo. Pasa que un día me quedé dormido y dije, vale, no puedo fiarme de mí mismo porque estoy jodido. A ver, si tienes que hacer algo importante, no puedes. En segundo bachillerato me ponía alarmas durante una época. Estaba súper... En plan, no se sé, me tenía que a las siete. Porque, yo también, ¿no? me, me ponía alarmas antes. a las cinco y media o a las cuatro y media. Entonces me despertaba, me sonaba y decía, mierda, tengo que ir al instituto. Miraba y decía, me quedan dos horas. Y como que esas dos horas las, las, las disfrutaba, bro, y las descansaba, tío, y me levantaba fresquísimo, tío. No, no bueno. creo que sea bueno eso. ¿no? Yo, yo que también que, lo hacía, ¿eh? Una hora antes y... uff sí. Uf, sí. Yo creo que es típico, típico no, pero que lo hará bastante gente de una no, pero ¿Para estudiar o para levantarte, no, 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 saludar no. y dormir? Para mirar la hora y decir, me queda una hora más. Claro, disfrutarla ¿Eh? y descansarla más, tío. A mí me sirvió. Yo hacía, pero me di cuenta a mitad que dije, soy gilipollas, en plan, porque me levantaba y decía, puedo dormir más. Coño, pero hubiera dormido más igualmente, ¿sabes? En plan, el pensamiento de, qué feliz soy, me duraba 20 segundos. Ya, pero es más tipo, imagínate, no sé, no tengo ni idea, pero imagínate que alentar dos veces en fase REM... Du duermes en plan. Bueno, no, pero por, lo hacías esa aposta. Sí, lo hacía por eso. Porque un día lo hice y fue como, Buah, estoy más descansado. ¿Vosotros erais de estudiar por la mañana o a ir a dormir tarde, tío? Yo estudiaba un poco siempre antes del, del examen. En plan, no de esto de que no me lo sé, voy a estudiar de loco, de a ver si cae la breva. Sino de antes siempre del examen, por la mañana, a las 6, 7 de la mañana, como que me decía mi padre que estaba el cerebro activadísimo, activadísimo ahí por la mañana y el último repaso se lo daba ahí siempre, en verdad. ¿Era buen estudiante? No, en verdad no. <risa> 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 ¿Te, te liaba uno de 6 a 7? <laughs> no, no pero... ¿Qué, qué te molaba? que te molaba? ¿Qué asignatura? Yo hice el bachillerato de artes porque en verdad era el más fácil, pero. Me moló mucho el hecho de tener escultura, volumen, dibujo no, artístico no, no. y tal. que ¡Hostia! No es, que dibujo artístico? Es lo típico, ¿sabes? A mí me jodió la vida. ¿Dibujo de. Eh, eh, bueno, ¿artístico o técnico? ¿Dibujo artístico, técnico? es tú estás muy técnico, Yo, claro, es el chungo. Pero es que artístico no había en mi bachillerato. Claro, pero es, No existía. Porque artístico el bachillerato es, de arte dibuja estas manzanas o anil así rápido. Pero porque no es el bachillerato de arte. Pero yo creo que no existía igualmente. ¿No? Igual no, no. había asignaturas. Antes días. había. El de, no, el era... De ciencias, ciencias, letras, letras y, 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 artes, y, y, y artes. Y artes. Tío, este año han metido muchos cambios en bachillerato, ¿eh? Me han metido movidas, ha, ¿eh? Hace poco de no hace falta, no sé cómo es del todo, pero... No tienes que decidir vas... nada pronto hasta la uni o sea. no no No, 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 que no hay notas, tú pasas 100%. Eso, en la, ESO en la ESO. En la ESO, rollo, no ah, puedes repetir... Esto. Y no hay calificaciones. Es como Vaya rollo sobresaliente, eh, notable o insuficiente. ¿Vosotros, eh, todo bien en, en el instituto? A mí se me ve bastante guay, para lo poco que, que yo he estado jugando al LOL, la verdad. Yo jugaba al LOL 8 horas al día y estudiaba siempre, no es coña, a partir de las 11, 12 de la noche era cuando estudiaba. ¿Tú cuando, no cuando no, empezaste? ¿Rollo con el LOL en qué, en qué curso? ¿Segundo curso? A competir. Eso. No, a, pf, a lo mejor en primero, no me acuerdo. Me acuerdo en competir, tipo cuarto de eso y era un chavalín. Ella me iba, me tenía que ir a Madrid o no sé dónde. Y en esa época a mí me daba vergüenza de cojones decir: juego al LOL, me voy a un torneo. Entonces yo me mentía, ¿sabes? Mentía. Pero me creo que ser, ser rapper es decir, cool, ¿sabes? Pero ser youtuber en 2013. No, no, odo. no, era secreto absoluto, ¿eh? Porque te bro, de freaky. Bro, en 2013, sí. un poco más, y eras. Eh, sí, sí. En plan, perseguido por la Interpol, ¿eh? Y sí, sí. ahora es ser el puto boss, bueno, ¿eh? Bueno, a plan, ver, también te digo. Ferrari, Depende que todo el mundo cuando empieza con cualquier cosa claro, que puede que estar es vergüenza. Que tiene la gente, aquí, ¿eh? mentor, yeah. Sí, pero el típico youtuber de tu clase con... Chales, el típico youtuber de tu clase con 2000 subs, que es un pedazo de niña rata, apóyale, coño. Que igual claro. luego es el puto yeah, Grefg, ¿sabes? Lo, yo también se lo pienso bien. Y depende de qué, cómo lo voy a apoyar, si da puta vergüenza. Bueno, creo, pero... No <laughs> e -e veo mis propios vídeos al principio, <laughs> digo, tira para allá, tira, Ya, pues ¿no? te grabas un documental como el amigo de caña y luego te llevas 80 kilos, tú. Si <laughs> lo vendes a Netflix de una. Pero sí, era jodido, tío, era jodido. También es que era muy ridículo todo lo que se hacía. O sea, yo me acuerdo oh, no cuando, cuando mi mejor amigo en aquella época, no sé cómo lo descubrió, jugó al LoL, no sé qué pollas, y yo en plan de, tío, no lo cuente y tal. Recuerdo la frase de... No creo que conozcan esta vida mía. En plan, Jara <laughs> Montana. Literalmente Jara Montana. Le, Batman, le, le trajeté, Montana. Bruce Wayne. Y luego, de hecho, me cambié de Isti y ahí en el Isti la gente jugaba, hablaban. Se éramos pacos, ¿sabes? Entonces yo decía, Dios, no se pensó decir ni de coña porque más motivo para que no lo claro, sepan. Hablaban del LOL y no sabían, era como Pero, el meme de no saben que no soy challenger y que voy a jugar a la Gamer Jr. No. Literalmente <laughs> era el meme de estar yo ahí y ellos, sí, jugamos hoy los cinco, tal, no sé qué. Y yo diciendo, Dios mío, bro, hasta que un día bro, ya. ¿Por qué no te unías, tío? Porque era, sería malísimo, yo que sé. Yo que para mi cabeza era muy lol aparte. ¿Cuál fue el, el primer vídeo que visteis en YouTube? ¿Os acordáis? El primero. Yo sí. Sí, sí. ¿Tú cuál fue el tuyo? El, un vídeo de Beatbox de un tío que se llamaba Pulpo, que estaba súper gordo. ¿El de... Ah, el de Beatbox? Sí. Claro, el del hormiguero. Bueno, que fue al hormiguero sí, luego. Claro, sí, que fue, sí. Luego no, yo me sé de, de memoria la canción que cantaba, tío. Esa. se sabe de memoria. Te lo un juro, te lo juro que es así, te lo juro. Pues y luego de de algo. En el pues, ¿Tú te acuerdas del primer vídeo que viste? Sí, yo creo que sí. Pero el mío fue, yo creo que, o oh, Ding Ding Dong. ¿Os acordáis? No, no, hombre, oh, hombre, no, no. Eso es, eso es uh. cuarto de primaria, ¿eh? Esos son ocho años, el mío, 2007, ¿eh? 2008. O la caída de Edgar. Bueno. Y Luego sí. pasó tiempo, vídeos del rellano, vídeos de gatos tal, y luego de repente un día, ¡pum! Willy Rex va a salir el Black Ops 2. <laughs> Se hizo la luz. A mí me explotó la cabeza cuando me enteré que podía poner en YouTube instrumental rap. ¿Sabes? Y salían muchas. Que no hay gente rapeando encima, ¿sabes? ¿De eso hace mucho? Claro. No, 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 no. la semana pasada. La semana pasada. Este martes. Me refiero a. Es el vídeo, el vídeo, el vídeo. Yo se pulpo. Hostia, sí es, ¿verdad? Ese fue el primer vídeo que vi yo. Bro, me acuerdo. En el YouTube prehistórico ese... No Oye, el, no bit, el beatbox antes estaba fuerte. ¿En qué año se ha este vídeo, ¿eh? chicos? Está en 2008, supongo, ¿no? Es que antes... Mira ahora. Mi colega... <laughs> mi colega con esquirofren. <laughs> <laughs> <Dios> mi no. coleguita del es 113. Oye, pero el beatbox pegó fuerte una época. Muy fuerte. Y los muy tech ya. Qué es un te, bro. skate, tío. No, mi pesadilla, no. tío, con lo que toca los cojones. Lo hacen. Un par de todavía. veces al año. De repente le dan épocas al año en plan de un mes solo soy en casa. Y la y la barra. Ah, mierda. Mierda. Ah, no, no, pero es que se lo llevan. vamos a cenar a un sitio previa y tal, para salir de fiesta. El platito. Y normalmente hablar... No, no, que se, la la pista. Pista. ¿Se llevan oh, ¿No en la pista. ¿Se llevan en la pista? ¿Ahora llevan en la pista? Se llevan en la la mochila. Bueno, Te lo aquí en la skate. En mitad, haciendo... ¡Ay, se me ha caído! Modas, modas de skip. institutos, así extrañas. La mía, bueno, típicas gomas... Bueno, bueno, yo tenía una empresa de gomas en, con un colega. <laughs> este <tío. risa> mi pana, el, mi pana de, de, gomas perestor, de, de munición para gomas elásticas. ¿Las vendías en clase? Sí, con, con, el, con el Rosati. ¿En serie en, entre lo que hacemos en ver, clase a ver que es tener una empresa ya, ya. Bueno, tío, a ver porque comprarlo de a un medio euro venderlo a un euro no no, no era más fabricación en plan nosotros en clase hacíamos uh. con ojos eh, con, con folios a cuatro. teníamos todo hecho y hacíamos munición durante toda la clase la metíamos en una ah. bolsita los pero cuadraditos doblados explícalo claro. bien porque no lo entiendo para disparar ¿Y ¿por cuánto lo vendías? 50 céntimos en plan no sé 10, 12 la vendías el pack completo vendía una bolsita con munición para 5 céntimos la, la munición 50 céntimos 50 vale, céntimos le detuvieron por vender droga, era una capa de Me sacaron el ojo a uno de mi instituto con eso y lo prohibieron. Y fue como en plan: Yo le, yo le di a, a un cura en el ojo y le salió sangre. <laughs> ¿Dentro de ojo? Con una de esas, sí. ¿Qué es un colegio de curas? Bueno, era así como: era como de curas, pero solo había curas en la clase de religión. claro. Ah. Todos los demás eran profes normales. O sea, los maestros de religión eran curas. ¿Y por qué? ¿Le diste sin querer o fue...? Sí, sí, fue sin querer. Bueno, tú, a ver, le quieres dar, pero no le quieres dar en el ojo. Claro. Le das, pero humilde. Sí, desde aquí lo siento. Es que nunca supo quién fue. <laughs> es confesión, ¿eh? Sí. Ofuyo. Me estoy confesando, joder. Eso es. Eh, Voy a ir para el cielo. ¿Era muy liante o qué? No, no, pero tú sabes, alguna cosilla en clase. Pero fue de, venga, a ver si le doy. Y de repente, bum, y que se le echó la mano al ojo. Y claro, como estábamos toda la clase con eso, pues no le pudo echar la, la bronca a nadie en concreto. Podía haber sido cualquiera. Yeah. Entró en clase y estábamos haciendo guerra. Hostia, buenos compañeros entremedia... que no me delataron, ¿eh? Sí. Qué no locura. me delataron. Na, tampoco le dije a nadie que había sido yo. Tampoco le dije a nadie, voy a, a tirarle. Teníais sapos. Un crimen ¿Eh? perfecto. Sí. Nunca nadie supo. Exacto. Un ¿Ten teníais... verdadero. Ya, ahora prescrito, ya puedes. Exacto. Ya, ya puedes teníais sapos en clase rollo de... o erais una, un buen clan, tío. Eh, de sapos. los chavales éramos bastante legit. En mi clase no había ningún sapo. Es que si sí, había un sapo, en verdad. <laughs> Ay, parece malo no cáncer, ¿no? Sí, pero había. nadie quiere ser un sapo en una clase de niños. No. Que es que de niños, to todos somos hijos de puta. ¿Cómo te de niños? ¿Solo ibas a clase de chicos? No, coño, de niños pequeños. De niños pequeños, ¿tú? de 10 No ¿Alguien 15. que te la haya liado mucho en tu clase o en tu instituto, que digas, Dios, qué liado. Pero en mi instituto hubo un pavo que entró, que fue, pero cuando entró ya con un caché de. Dijeron, le han echado de tres institutos. que eran este y uno más, ¿Cómo? este y uno más y ya no, no hay ninguno que pueda ir. Como el, el, peli, de como el pelirrojo de los niños del corre Pero, que no, llega no. así ya de última. Peor, en plan, tenía un tupe, <laughs> era de la época de tupe. Estaba yo con mi tupe aquí. tupe la época, época swagger 2014 no más, antes incluso, bueno, sí, yo creo que esa época, eh, un tupé era tan grande que no sé cómo se mantenía, era una barbaridad. Me lo imagino como tite, iba, Los dibujos de ese Era ya sin sentido, iba por, la, por, el, por el recreo, como diciendo, choca ahí, ¿eh? ¿qué pasa? A los niños pequeños, con una chincheta, hacía ¡Pa! ¡Chinchetón! Le metió un puñetazo a uno, porque sí, <laughs> dos días duró, el segundo día estaba fuera. En plan, batía récords. Pero claro, ese no contaba como del de listy porque sé ese... ¡Qué barbaridad, bro! No, no, es que se daba miedo. un problema de... ¿Qué será hoy en día ese hombre? Ya, dios A ver... ¿Es que me está viendo? Yo... ¿Me está viendo? Lo siento, ¿eh? te he contado de buen rollo y tal. Pero no me perdés. Te, imagínate que mañana vas por la calle y un tío random te ¡Eh, hey, qué tal! Choca, te choca la mano, chocas y de repente notas un pinchazo, te giras y te hace... Yo, un colega mío... Sí, era locura. También... Bueno, un colega mío que a día de hoy es mi colega y tal... Y llegó igual, en plan, lo habían echado de un montón de institutos y tal, y llegó, mide dos metros, negro, mi colega así, ¿sabes? Impone mucho. Y el primer día que vino, se hizo amigo mío y me dijo, mañana la voy a liar, tal, no sé qué". Y, <laughs> la la Mañana no vengas a clase. <laughs> no, la voy a liar. Y, y el tío, no, no, no le digo a la gente que haga esto, ¿no? Pero que el tío se trajo al instituto botellas de alcohol, ¿sabes? Y nos bebimos... Una botella de alcohol en el patio <laughs> del colegio. Pero, ¿en qué edad era más o menos? En plan, en tercero de la ESO, en segundo, por ahí, más o menos. No, no, yo era un, años, pero, yo era un santo, entonces, ¿eh? Y muy loco, ¿eh? En plan, en el instituto borrachos, que decías, pero ¿qué hacéis? ¿Sabes? Pero, liada. Ese nivel de estocho. Yo no. Alcohol, la verdad es que creo que nunca tomaba en clase. Si me hacía, yo era el que llevaba mucha comida, mucha. Un día me llevé lo típico de comer algo atrás, vi que no pasó nada, y ya llevaba sándwiches, vendía ahí a lo mejor un poquito. ¿Vendías? José Antoine. Siempre sí, te pedían merienda y tal, típico de, tío, no sé qué, un euro para la merienda y tal. Pues lleváis mucha comida y hacía ahí negocio. ¿Teníais bar en el instituto sí. para comprar ahí bien y tal? Sí, sí. Chiringuitos, chiquitillos, pero sí. Nada, para los típicos polos en verano y los bocadillos Uf, asquerosos y tal. ¿Un ¿Polo en verano? Sí, pero en plan, todo el instituto iba con el polo este, ¿cómo se llama, tío? ¿El polo flash? El polo flash, sí, este. Hostia, qué, rand, qué random todo que vendan medio. eso en. Ya, ya, En el mío me acuerdo cuando era pequeño que, que manejaba pesetas. ¿Manejasteis pesetas vosotros? Yo no. no. Yo sí que viví en la época de todo el rato la gente. ¿Esto cuántos son? Ah, vale, estas pesetas. Pero yo no, justo yo, yo creo que ya fuera. Yo, yo nada, cuando empecé a controlarlo, nada, me las quitaron. ¿En el 2000, no fue? Sí. ¿El ¿2002? 2000, yo creo, eh. Bueno, terminamos muy pronto, tres años. Cuando pesetas, tienes cinco años, ¿sabes si o 2000, 2000 ¿no? 2002? Una moneda, de, euros. De con cinco años? ¿Las pesetas qué fueron? Sí, ¿no? Con cinco, con cinco años controlas ya el dinero. Y más, más los euros, que es más fácil, ¿no? Sí, Las pesetas hijo. era más lioso. Y ahora como, no, siete eh, mil pesetas, claro, claro. Ocho claro, claro, millones de cuenta. pesetas era, era en plan de. Qué locura, fue un buen cambio. ¿Qué año fue al final? No sé, 2000, creo. 2002. 2000, 2002, 2002, 2002. Creo que sí. Nadie nos responde. Miramos a la gente. Sí, Hay, sí. Que se va. Hay gente, les miramos Hay 30, y cuando les 30, miras para crear una respuesta hacen... Silvan y miran a otro lado. <laughs> y miran para otro lado y plan, como si <laughs> estuvieran pidiendo un favor. ¿Nadie sabe cuándo fue a las pesetas? ¿2002 o 2000? Es 2002. Sí, 2002. Una moneda rara, bro. Había uno que tenía un agujero, tío. Fue una movida porque hubo que cambiar el precio real 2000. de las cosas en plan... Ajustarlo. Y la peña en el 2000 se pensaba que los cajeros iban a terminar no iban a funcionar. Claro, la peña se pensaba que el mundo se iba a acabar prácticamente. Y fue Por como... ejemplo, las cosas de la calle que se compran en el mercado negro y todo eso... ya yeah es pasarlas a euros y tal es como bueno supongo que... se hizo un convenio ahí entre todo pero mucho tiempo también se, se pudo seguir pagando con pesetas porque no sé si fue como hace como poco ¿eh? no sé si cinco años o así que fue como ya no puedes entregar tus pesetas o sea, ya se te acaba el tiempo hombre han pasado 15 años sabes claro pero pero hubo mucho tiempo para ir y entregar tus tus pesetas pero bueno oye eh, buena charla de principio te ha gustado el podcast <laughs> <No sé risa> caral, caral. que se acaba yeah. <laughs> tío que nos cuente un poco ¿cu último concierto ¿cuándo ha sido este fin de en Alicante ¿Festival o concierto puro? No, no, en un festival. Cantaba el Kikeo, Lomar Montes, Los Gemelos, yo, Juancho Marqués. Los Gemeliers. Los Gemeliers. Ojalá fuese ese line-up y los Gemeliers, tío, sería espectacular. ¿Siguen haciendo conciertos los Gemeliers? Sí, yo creo que música siguen haciendo, ¿no? Qué line-up más loco, ¿eh? Gemeliers, Steve Hawking y. Un poquito de todo. Y nada de puta madre, en verdad. Vino un montón de gente, ya se nota otra vez que ya no es cuarentena, que ya no es pandemia y todo eso. Pero, pero bien, bien. Has anunciado bien. también, ¿no? Fechas para... Sí, ayer puso un cartelito así para todo el verano. Bien. Nos vamos a Argentina también. De una. Y vamos a estar por ahí dando caña por, ¿Has todo, ya? por todos lados. ¿Eh? ¿Has estado ya en Argentina? No, todavía no. Es la primera vez que voy. Yo tengo ganas de ir. has estado en Latinoamérica o no? No, he estado en Estados Unidos. La única vez que salió de España. ¿Y fue en plan por trabajo también o por no, no, el jefecito, no? Sí, igual cuenta, exactamente. cuenta tu alta fobia a los aviones, tío? Bueno, eso. Que. Eso <laughs> sea, no sabía yo. ¿Eh? ¿Tienes fobia? Me da, me da. ¿Te da, me da bastante. De hecho, como que cada vez que pasa el tiempo me da más miedo, pero no sé si el hablarlo me alimenta más el miedo, ¿sabes? <laughs> en plan, el decir que tengo mucho miedo me da más miedo. Bueno, intenta materializarlo. Al final, si... yo, yo entiendo, entiendo el punto, ¿eh? ¿no? Si tú hablas de algo, eso normalizar más. Sí. ¿no? ¿no? Debería, oye, que a lo mejor. En y tu caso, no. Pero... A mí, por ejemplo, últimamente me ha dado un poco, pero es como ese. Nunca he tenido, ¿eh? Pero ese mínimo porcentaje que tenía, pero no lo dejo crecer, es como, no, no. Creo que me da más miedo a que haya algo, en plan, un momento de pánico en el avión, etcétera, que que se caiga realmente, porque morirme no me da miedo, me da. Me, <laughs> me da ganas. por culo. Morir gritando, ¿sabes? En plan, ¿no? Pues yo realmente, a veces he pensado que si muero, me gustaría morir mucho en un avión. En plan, a veces, si digo, si muero, sería épico. No soy sé si un poco no, de loco, no, pero... No sé, pero a tú imagínate, ver, muero mañana... A la ver. Historia y claro, plan, muero mañana porque me quedo por la calle. Vaya pedazo de mierda de muerte. Si muero, plan, muero en un avión y tal. No, estaba Whirley. Coño, yo creo que... Sí, no, porque las otras 360 personas no sudan las pelotas. A mí la pelota, me la pelota <laughs> pero yo... Si me muero yo al menos, que sea una muerte épica. Yo a veces he pensado, si muero en un avión, tienes que... Mola. A ver, eso digo, luego a lo mejor literalmente me cago encima. Obviamente te cagas encima. Ya, pero tienes que en el momento todo el mundo gritando. A mí ¿Cómo me la, ¿Cómo la palmas. Porque, a ver... De, es que un no avión opción, a a ver, ver. Si cae en plan así, explota y todo... Corazón, mundo, palabra, rollo, explosión, boom. De ¿sabes? <risa> <risa> Pero si empieza a caer así... Como... un 2% antes de que el avión tenga... Sí, rollo. Si está cayendo, un 2% de la, de la gente que hay mueren de ataques de ansiedad... De, o sea, yo de pánico... <laughs> Me imagino. Yo. ¿y tú? Ya, ya está ahí. ¿Ah? Claro.

el cinturón de un avión de lo único que sirve es para que una vez están todos muertos identificar cómo son el pasajero de cada de cada sitio Me acabas de joder el avión. No, a ver, ese, ese cinturón ¿de qué sirve realmente? Es la cabeza o sea, realmente son las turbulencias, es una turbulencia, realmente. A si te va a morir, te pones un cinturón para que al menos te muere de en la boca con los dientes y para que sepa y que la ha muerto en, demasiado en, visual bro. en caso de... claro sobre cosas, si el, el avión cae muy fuerte todo lo que es una descompresión y tal y por mareo y por la sangre también te puede te puede dar algo no no yo creo que eso ya va bien no el, el aire que va dentro del avión no no pero digo rápido. si empieza a caer el avión se revientan los motores la, tal empieza a caer si cae a muchísima velocidad eso va así así hacia abajo no cae ¿Sabes? Cuando pierde el control a Bueno, a loco. yo creo que no va. No, no. O sea, si cae así. No te metes de hostias. ¿eh? Un avión no, no puede hacer así. Yo claro creo que, que no, no puede. De o, de hay, que dos que opciones, hay dos opciones. Hay ¿Eh? dos opciones en plan rollo. si casi no se me hace. ¡Pum! En plan, cae a así. Mí la, la movida es. Cae así cuando, cuando, de pico. cuando está despegando. Que. Que no tenga fuerza, ¿sabes? A mí me da miedo. Para abajo, ¿sabes? En plan, un pello malo. Un gatillazo de avión. Tío, me da más miedo el <laughs> aterrizar, creo yo, ¿eh? Yo sufro más el aterrizar de. Son tres ruedas, ¿no? Al final lo que aguanta el sí. puto avión. En plan, son tres ruedas y de la, detrás habrá más. O yo qué sé. Pero luego ves realmente la cantidad de aviones que salen al día y cada cuánto hay un accidente, rollo, en plan, que la palman todos. Los jet, los jet y las movidas esas es lo peor. Pero los jets son jodidos. Nosotros fuimos una vez en jet en verano, tío. Pero te da una sensación, dices, yo no quiero. O sea, un avión de papel parece, o qué. Tú, tú de verdad, como que es te, te está levantando de tu propio culo, en plan. Es como una avioneta, ¿sabes? El Anuel una vez en una historia dijo: casi nos matamos en el jet, tal, no sé qué, ahí besando el suelo. Es que eso es jodido. O sea, o sea, da miedo de verdad, ¿eh? Porque es muy vertical, además. Un avión, tú piensas que es como que. Digamos, esa sensación está muy distribuida por todo el avión. Esto es como: estás aquí y de repente subes para arriba. Y da, da, da mal rollo, yo lo pasé mal, ¿eh? Presta, prestáis atención cuando está el. ¿Cómo se llama? El, los azabatos las azafatas. ¿Qué hay que el, hacer? No, Pregunta verano. de memoria: ¿Qué hay que hacer en caso de que haya descompresión o como se llame? Plan hay un accidente. La mascarilla. Baja la mascarilla. Debajo qué hay? No sé. El, el flotador. El flotador ese que se hincha. así. Eso ¿no? lo tienes debajo del sillón. Te, ¿no? te lo sabes, ¿eh? No. A ver, yo, yo busco a más, más friki y copio lo que haga ¿Cuántas ¿eh? veces es, habéis? La mascarilla se lo en lo el Paracaídas. En, en los aviones. ¿No lo habéis pensado nunca de por qué no ponen paracaídas? Sí, sí, yeah. sí. No caben. ¿Para para cada uno? Es una mochila. y sí cabrían. Sí cabrían. Es una mochila. O a lo mejor vale mucho, la supongo. ¿O por qué no ponen un seguridad? Que vaya a los aviones, sí. ¿Para qué? ¿Para que no la líe nadie? Un es seguridad. verdad. ¿eh? Ah, yo, yo en un vuelo la empezaron a liar, se empezaron dos a pelear. Porque una no y se queda. Crecen... Y que hay a lo mejor un azafato, dos, tres, cuatro. Ya. Pero... Es que tú en un vuelo te vuelves loco. ¿Quién te va a parar? un tío gigante, ¿sabes? Pero entre las 300 personas ya tan bro y te cogen. A... Nah, sí, Sí, pero yo estoy en un vuelo, veo a un tío loco ahí por ahí. Ya, ya. Que lo paré otra vez. ¿Para perder eh? a UFC ya, ya. o algo así? Ya, ya. Ya, jodido. Ya, ¿Pero qué van a poner a un pedazo de bicho en cada.? <laughs> no, pero lo, de, lo del paracaídas sí tiene sentido. ¿A ¿Cuántas veces se va a utilizar? Muy pocas. O sea, no es como ¿Te que te cada a vuelo tienes que 300 personas tirándose o sea, de un el... avión por primera vez por pura supervivencia. Tirando de la Warzone, puro, eh. <laughs> Warzone puro, eh. Warzone puro. Fortnite. El, el Warzone, pero vamos. Que mucha claro, peña diría, yo paso de saltar. Me quedo. ¿Tú crees? Sí, mucha gente Tú tiene que para saltar solo para que ya tienes que hacer muchos cursos. En corposos. medio ¿Qué? del mar de noche, en medio del Atlántico. Bueno, bueno, escúchame. Bueno, no, no, no como que, que yo mejor. me voy a Argentina? ¿Tienes un ahora? avión próximamente? Como voy ahora ya, el 21 de mayo, <laughs> me voy para allá. Según ya morimos en no, un ¿no, avión, sabéis que este podcast te daba visitas. Sí. ¿Cómo daría? De puta madre, pues nada. ¿Sabéis que Grefusa son las mejores <laughs> eh, no, si sí, se da miedo a mí lo que me da cosas sobre todo es como vale, no voy a pensar no voy a pensar en que me acabo de subir a un tubo de hierro que pesa, no sé 1500 toneladas o no ¿Tubo 10, de 1, toneladas y me subo y mm, vuela y cruza el Atlántico vale, una polla ¿cómo ¿verdad? funciona eso? dímelo Así. Fernando cuesta ¿Cómo coño funciona eso? Sí. Yo veo un edificio así volando y digo, ¿pero qué cojones Yo, pasa? ¿Fernando Costa es tu nombre artístico? O tu nombre? Yo, ¿Eres Morales de segundo apellido? Sí. El mío también, tío. Máquina. El ¿Qué? de <ríe> Máquina. <ríe> qué grande, tío. Qué puto amo. Eh, sí, Morales, tío. Es andaluz, ¿no? Morales de, to Morales de toda la vida, ¿no? ¿Eh? De, de toda la vida. <laughs> ¿Quién fue el otro día? ¿Quién digo? dijo eso? Yo ah, ¿no? ¿Soy, soy primo, primo? Sí. dije yo. Sí, bro, de toda la vida. <laughs> bueno, soy primo, sí, de toda la vida. Esa es sí. otra, ¿eh? Sí. De... Tenemos una anécdota, pero claro, nos conocemos desde relativamente hace poco. Uh -huh. eh, yo te conocí, de hecho, que fue el otro día cuando fuiste al stream de Neil. Y, y Neil, igual, ¿no? Nos conocimos ahí todos sí, ese día. Sí, sí. sí, Vosotros conocisteis un día antes, ¿no? En la brecha o algo. Sí. Algo así, sí. ¿De fiesta? Se prepara. Se prepara no sé, Werli. se está quitando <laughs> la cola. <suena porque risa> me voy de este podcast. <laughs> sabe que lo que viene es intenso, eh. eh y también, por cierto, que esto igual mucha gente lo sabe, uno de tus últimos temas, o tu último tema, que es con De la Osa, el de fumando serio, que es un temazo, que lo grabaron en la casa de Retis no sé si lo tenemos por ahí para pincharlo. Es un, es un, es un temazo, me lo estoy ocurriendo bastante últimamente. ¿Lo tenemos por ahí? Mola mucho, es ¿eh? un buen junte. Sí. ¿Vamos a escucharlo? Parece la resistencia de esto, o mío. no, eh. Ahí lo tenemos. <laughs> Temita, eh se me hace raro que sea en la casa se me hace muy raro eh se me hace, claro, muy raro, me hace más raro tío que lo hayan grabado por la parte nunca me imaginaba que empezaría por ahí el videoclip por las escaleras de atrás ya, yo lo, veo lo, lo menos llamativo lo veo yo ya pero a, estamos a, pero... acostumbrados de siempre entrar por el otro lado y vamos a hacer ahí como una pasarela de moda sabes con una grúa pero al final hubo problemillas con la grúa y no quedó del todo como, como queríamos. Lo queríamos iluminar todo ahí súper bien. La pasarela, la gente bajando con la ropa puesta, tal, todo guay. ¿Y tienes el coche que hay en la pues la verdad es que no lo sé, pero. ¿Era vuestro o era alguno de la casa? Lo trajeron unos chavales. Ah, vale. Es que igual, un, uno es un Mustang. <coughs> y a mí me suena de que. A lo mejor no, era del Mustang de Marky. Marky no estaba grabando mucho. Que pero, se, se pero sí, sí grabó no, hace poco. No, no, hace tres meses. Uno es un Nissan, creo. Y 100% no, es, no está 100%, 100%, 100%. Y el otro es un Port. Alto logo ahí, eh. Alto tema, eh. está yendo bien, ¿no? Sí. O sea, la Peña le está molando. Yo sí, que me vi sí, los sí. comentarios y tal, y rollo todo el mundo en plan, temazo, juntos. Sí, sí ¿eh? ya lo estamos cantando en los conciertos y la gente responde que flipas. Sí, 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 sí. Eso tiene que molar, ¿eh? rollo, sentir en plan, lo sacas y a los dos días de la Peña ya se lo sabe, lo, lo canta de puta madre. Sí, 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 es una locura. El otro día también en el festival, eh, saca, o sea, pusimos un tema que vamos a sacar ahora el 5 de mayo con Dólar y, y le dije más o menos a la gente antes de que empezara la canción... Cómo era el estribillo y tal, para que cuando la pusiéramos se lo supiesen ya. Y fue cosa instantánea, sabes, explicarle un poco, cinco segundos, mira, así va el estribillo, tal. Lo la pusimos y la cantó todo el mundo, que era en plan loco. Sí, la, más o menos, literalmente la acaban de escuchar. Yeah. Es muy loco. Qué bueno. Yeah. A mí me muy sorprende loco. que en los conciertos. Pareces un asesino, tío. Aquí eres unos en peluches, tío. Y en lo escondido sale con un lanzallamas, una, ¿cómo se llama, tío? Una, Pasa un, pasamontañas. un pasamontañas, bro. Una moto de cross y, y no sé qué parece, tío. Y, lue y luego, no, lo ves aquí hablando tranquilísimamente, tío. O sea, el microchip, el, el, chip, ¿sabes que tengo ahí como de concierto? Yo creo que lo pongo ahí antes del concierto y. Te notas muy loco en los conciertos, ¿no? Yo creo que toda la tranquilidad que tengo así entre semanas y sal, es como que la voy guardando para, para sacar todo el concierto. Sí, yeah. ¿Tienes algún ritual justo antes del de concierto? ¿Cinco de minutos antes? ¿Te gusta estar en plan tranquilito? ¿Te pones música? <laughs> Lo que suelo hacer es en las pruebas de sonido eh, hago como la mitad del concierto, hago la prueba de diez temas o algo así, y después, una hora antes de salir al concierto, me, me repaso las otras diez o quince que no haya hecho en las pruebas de sonido. Como que siempre, aunque tenga las letras frescas, siempre que me gusta eh, cantar antes del concierto todas las que vaya a cantar. Ese día las tengo que haber cantado. ¿Te ha pasado alguna vez que en mitad digas, hostia puta, ¿cómo siga esto? Te haga ahí sí. un... Es que al final son muchas canciones y más siempre, mm. en tema rap es que... Sí, mm. yo voy sin corista también, que no hay nadie que me ayude ahí. Claro, que si como... te callas no hay como alguien que diga tú que la pueda dale. continuar, claro. Pero bueno, está la gente también que la canta y... y si me voy yo un poquito o algo así me ayudan ellos. Pero, pero sí hay alguna vez que son muchas canciones y que, y que no te da la cabeza para todas. Sobre todo cuando estás haciendo canciones nuevas, sobre todo creo que es cuando el, en la cabeza, por lo menos a mí, yeah. como que tiene la cabeza espacio para 30 o 35 canciones. Como empieza a hacer nuevas y a aprenderme nuevas. Se te mezclan las barras y te como... ir Claro, sí. Alguna vez sí me ha pasado. Normal. Pero es normal. ¿Y te tienes algún rollo? ¿Te, ¿Te pones nervioso antes de salir? Siempre. Sí, ¿no? Eso no, no se va, ¿no? No, y creo que es algo bueno también, ¿sabes? No estar del todo confiado siempre y estar pensando que, que, lo, vas a leer, que lo vas a hacer todo de puta madre. Sí, pues estás alerta, estás como rollo... Claro. Te importa. Estás alerta y estás pensando que todo salga bien y yo creo que eso al final es como que hace que estés pendiente de todo y mientras estás cantando, estás pensando en la canción que viene. En, a lo mejor, ¿sabes? No es todo... Yo lo, lo veo así un poco. Mientras voy cantando, también voy pensando en, en el tiempo que queda en la colaboración, si está lista, si la tengo ahí al tío que viene ahora a cantar, yeah. son muchas cosas que en verdad que tienes que tener en la cabeza. Que los nervios en verdad molan. En ¿Eh? los nervios, si los sabes controlar, mm. molan, porque al final es... Es que si yo está nervioso, ya no mola. Es energía. Me pasaba claro. cuando, cuando competía... Creo eh, que me pasaba, pasa con tío. Mal, ¿eh? con nervios, claro, ¿no? Se pasan mal una putada, pero si no, da igual una cosa. Si ya no está nervioso, en, igual no te apasiona. Es menos épico, ¿sabes? Porque cuando mola eh, esos, es... esos nervios de Dios. Tengo ganas, al mismo tiempo tengo... Un poquito de miedo de que salga mal y tengo ganas de que salga bien y demostrar qué buen yo, tema, ¿sabes? Yo creo que va eso en plan como en el, en el hombre de la caverna, ¿no? En plan de supervivencia, estoy fuera buscando la comida, claro. necesito estar atento para que no venga un depredador y me coma, no sé, yo lo es veo como. Súper como de, de una cosa para estar atento y estar. Es una droga, la droga, literalmente. Claro. Mm. Es tipo adrenalina, en plan es eso. Que Willip decía lo de um, miedo a hacer algo mal, o sea, que la líes o algo así. Y el otro día vi un clip de, de Bad Bunny que se caía. No sé si lo habéis visto. Sí. Se pegaba un ostión en, el, en un concierto, improvisa bien, rollo se pone a cantar en el suelo. O sea, se, se como que se resbala. ¿Lo has visto? Me suena haberlo visto. Es que he visto uno de un bailarín, que está un bailarín al lado suyo haciendo una pirueta... Y, le hace, y él no va mirando y le hace la zancadilla sin querer. Hostia. Y se cae y el Bad Bunny le lo coge al bailarín. Le dice, oh, no", mientras canta el rollo. No pasa nada. <laughs> y dice, hijo de puta, despedido. <laughs> sí, mira. Ese, ese es el fail. Y se queda ahí media hora. Al que te digo yo es más. O el de Carol G, tío, que se cae por las balas literalmente. ¿Te pasa eso? En ese momento tienes que decir, ríete o quédate ahí tumbado. Claro, pero, de no, pero el, lo sobre no, todo bro. porque eh, además llevan un tipo de personaje como muy de divo y muy de diva. Yeah. Tal, ¿sabes? es lo mismo mejor, que me caiga yo ahora mismo a que se <laughs> caiga... <Claro>. Eh. <laughs> sí, sí. No, pero Bad Bunny lo hace muy bien aquí. Carol G es que, claro, es diferente la caída de Bad Bunny que cae en el suelo que Carol G se cayó por unas escaleras de una pirámide, bro. O sea, es como para abajo. Sí, sí, sí. Y es, yo, vale, comparamos porque igual se acaba de reventar la cabeza. Exacto. ¿sabes? O sea, no sé si lo tenéis por ahí el de Carol G, creo que... Yo es. alguna vez me he caído fuerte o me he dado con una columna, hace poco en una sala que era muy bajita, me salía al público y cuando volví a entrar en la zona del escenario no vi que había una columna negra, era de todo estaba iluminado así rollo oscuro y tal y fui a saltar, ¡Oh! me la comí de frente, tío. Ahí está la caída. De... Pero qué ostión! Sí, sí es un hostión. Pam 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 Eso es pam. unas escaleras de un piso, me refiero en plan. Eso es un ostión de escaleras. Solo va la bailarina, eh, ayudarla. ¿Y te fijas? ¿Todas las demás? Se sí, han sí, increíble dale, Que vaya una sí, y todas las demás siguen así. así. Un poco incómodo ahí, a lo mejor, de toda de, de la gente que esté trabajando. de ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Rollo, claro, seguimos claro. el show. Si uno está con estos tochos, en plan, te puedes hacer un esguince muy tocho. Claro, sí, claro, sí, joder, sí. Se da con la cabeza. El de, el, hay uno de Travis Scott también, también que, que con, con va... el autotune… ¡Ah! ¡Lo jugamos! No le veía a este, tío. La flame así se va cayendo. Sí, tío. sí, sí. ¿Y te has ido alguna vez al público? ¿Sueles hacer eso? Sí. Todos los conciertos. Todos es que los sí Todos. O me bajo con ellos o a una barra que haya por ahí o algo. ¿sabes? Un salto, un salto, en plan de escenario Madre, público. saltarlo Saltar lo he hecho alguna vez, sí. ¿Y en Granada, lo hice. ¿Te han pillado bien? Sí. Sí, sí, sí. Por es, suerte, vaya. Es que, es que a ver, realmente pero... pillar te van a pillar, porque si sí. Te pillan tres. Bueno, ¿Dos no? Los que no te pillen, también te, te, te van a pillar. Lo pero a ellos. es avisar, ¿sabes? Sí, sí. Un poco. No... de repente la sopa y te tiras para allá. Ojalá <laughs> alguien se tirase de bomba, como de piscina, pa'. Hay se un video. <laughs> y se le cae la cabeza a la gente, Hay bro. un vídeo de DJ Khaled tirándose al público y literalmente se escuchan a chavalas de fondo <laughs> detrás suya aplastándolas, el DJ Khaled, ¿sabes? Eso es que eso, literalmente que se tire Khaled. <laughs> se escucha a la gente en plan… no? Que se tire Khaled debería <laughs> ser considerado terrorismo, <risa> literalmente. <risa> es un poco de hijo de puta, <laughs> ¿eh? No me lo puedo creer. Está? <laughs> no, A ver, ¿es este? <risa> <risa> a ver, a ver, a ver. a ver. A ver. <risa> <risa> Ahora Escucha, este, escucha. escucha. Lo demando, de eh. Lo aplasta, eh. yo creo que fue. No, ¡Oh, tío, <laughs> eso es un bebé. <laughs> creo, creo que fue el Roju que se cayó hace yeah. una semana o dos, tío. Claro, pero el Roju igual pesa 60 kilos, ¿sabes? Ya, pero... DJ Khaled, 320, no, no, pero tío. Se apartaron, bro. O sea, como que hay agujero. Pero Yo no estaba, porque la cosa es que hay, hay muchas manos y mucha gente. Claro. Si no, ¿no? Tú, pero DJ Khaled necesitabas, en plan, muchas, muchas manos, bro. Mucha gente. O sea, no, sentir? DJ Khaled no debe saltar. No. Es que, es que es hijo de puta, bro. No, es verdad, no debe saltar. <laughs> ¿Lo visteis en cuarentena sin el barbero y tal? No. No, tío. Flipa, hay una foto del DJ Khaled sin la el barbero. con barba? Con lleno de calvas ahí, todo jodido tal. Yeah, el que se pinta el pelo. Sí. Sí. Joder, una cosa, tú sabes mucho de DJ Khaled, ¿no? Sí, no sé. Me estás sorprendiendo. <laughs> Estamos aquí DJ Khaled. With the best music. Hostia. Mira, ¿ves cómo se lo pinta en la izquierda? Pues sí, parece la foto de cuando pillaron a Gaddafi, tío. <risa> <risa> joder. Hostia, tú. está reventadísimo. Another one. tenemos que joder. DJ Khaled no vea este podcast. Eh, <laughs> por Oye, yo creo que ya llevo demasiado tiempo aguantándomelo. Quiero contar la historia de este viernes. Hay que contar. Mira, vamos a hacer una cosa. Que la cuente Weirdlip. Vamos a hacerlo así. Que la cuente Weirdlip. Cada uno cuente su pop. Cada no, uno cuenta su No, pop. Ver, porque. O sea, porque no ¿eh? hay Hay varios pops. Bueno, yo cuento. Un, vamos turnando cada uno un poco como lo veo, ¿vale? Yo voy, 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 voy light, os lo juro. Bueno, pues el otro día mi colega Weirdlip eh, se despertó con. Bueno, normalmente le suele pasar estas cosas. Se despierta y dice, hoy quiero tal. Durante este último mes he tenido varias cosas. He tenido un día de hoy quiero un espejo en la piscina. Entonces, lo único que habla durante todo el día es sobre la necesidad imperiosa que tenemos de tener un espejo en la piscina. ¿En dónde, de la piscina? Al final de la piscina, para que se vea todo más grande y tal. Lo comenté, un espejo baratito y tal. Y este, no. Y yo, ¿pero puede estar? <laughs> no, voy a pagar no, nada. No Literalmente un padre, ¿eh? No, 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 voy a pagar un puto espejo. No, no, no fue así, no fue así, pero bueno. Se va a llenar de agua siempre y limpiarlo y tal. Y el otro día, bueno, se levantó con otra movida... De, dijo. te ayuda a pagarlo. Se levanta el otro día y dice: Hoy quiero una pecera. Dijo: ¿Qué? Bueno, pues hay unos hay bares en Madrid que te dan peceras. En plan, pues una pecera como una pecera de peces, en plan circular, de diferentes tamaños, llena de alcohol y pues que está muy bueno, en plan. Son como pues, cubatas, pero está, está muy bueno. Tuviste que varias horas buscando pecera porque el sitio que conocías ya no estaba, la habían mudado, tal cual. Total, por la noche nos vamos, tú, tu primo. Un crack, eh, Neil y yo, a por una pecera y te viniste tú también. Tu momento de contar la historia. Ah, ha hecho lo que. Bueno, vale, vale, ha hecho la, la previa. le voy a hacer una pregunta. Cuéntame. ¿El, ¿El sitio donde fuimos era el sitio donde tú querías ir desde un principio? Sí. Bueno. Yo, porque yo iba a un sitio que cerraron hace tiempo, entonces dije, hay que haber algo parecido. Busqué 100.000 sitios, pregunté y busqué uno, bueno, encontré uno que no se ve que era el mismo sitio que me han cambiado de lugar. De hecho, me viendo que, con tenemos la Tenemos que decir, el sitio porque nos portaron muy bien con nosotros. Sí, sí, se llama Grama Lounge. De segunda de segunda de, de primeras un poco duro De hecho, para que la gente sepa lo épico que fue. A ver, yo tenía ganas de liarme, porque últimamente llevo una vida bastante sana, muy sana. Muy sana. Muy sana. Muy que quizás hace hacen muchas bromas de... Muy sana, tipo, eh, pesarse el aguacate. ¿sabes? Claro, en eh, plan... Ese nivel sí, de aquí hay mucha broma de Wordy Fiestero, Wordy Baconico, pero la verdad, este, este año mío... Para no no parece un puto esta abuelo. Yo yo, parece, eh, no sé, Gandhi, tío. Exacto. Se levanta a las nueve, hace cardio en ayunas, vuelve y yo cuando me despierto reventado. Él se está tomando un zumo de maracuyá y pesándose el aguacate y dice… Uf". <laughs> de hecho, esta mañana lo encuentro, yo recién levantado, he hecho de gimnasio, he hecho de todo, súper activo, le veo, de sonrío y digo «Joder, Giorgio, estoy súper productivo». Me mira así y me dice «Me cago en tu puta madre». <risa> <risa> y con cara plan, me la cara la fatal. Bueno, sí. conclusión. Vamos a buscar la pecera. La encuentro y el sitio pone que está cerrado. Llamo 25 veces. Por mis cojones giro pecera. No lo cogen. Yo ya me pienso lo peor. Está cerrado, está lleno, lo que sea. Llegamos al sitio, lo encontramos. Está abierto, pero no había hueco en la mesa. No había hueco. Entramos, el tío, no, fuera. Todo triste. Literalmente así. No, no, pero muy Dijo, vasto. No. De hecho, no. llegó como encargado. Y decimos, vale, con esta vamos a poder hablar. Pero vino como feliz al principio. ¡Mira, estoy contento. ¿Qué, ¿Qué <laughs> tal? Tíos? Y le dije, nada, no, queríamos una mesa para comer y beber. Y me dijo, no. ¿Tenéis reserva? Y digo, no. Y dice, -nada, se giró, no. Se giró, se giró. Hizo, no. no. Se giró. no Fue como, no hay hueco y no puedes hacer nada. Nos quedamos en la calle en plan de, ¡Uf! queremos la pecera, tío. Queremos la puta pecera. Y empezamos, venga, ¿qué hacemos? ¿Le sobornamos? No, <risa> 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 lleváis encima, chavales. No, llevamos <laughs> 15 pavos para no, sobornar. <laughs> Literalmente queríamos sobornarle y no teníamos efectivo. Y decíamos, tío, sobornar con 15 euros es muy triste, tío. Joder. <laughs> que, de hecho, no sé cuál será el precio medio para querer sobornar una mesa no sé es si es que. Una un vez precio, como pagarle para sitio. que los dejen pagarte más. ¿sabes? Claro, es que yo. Eso es muy de película, realmente, pero alguien lo hará. Alguien lo habrá hecho seguro de. No hay hueco. Toma, billetito, pongo una mesa. Pero no sé cuál es, la verdad es que yo no lo he hecho todavía. número bueno. redondo, 50, 100. ¿sabes? O sea, si final... ponen 50 y te dicen que no, ¿qué haces? ¿Haces así otro billete? no sea, es que es bastante subnormal, la verdad. Pero bueno, no hizo falta, lo volvimos a entrar en plan de, por favor, hemos venido muy lejos. Tal. Y luego nos preguntaron, ¿de dónde habéis venido? Y fue como, eh, bueno, yo soy de Almería. <risa> <risa> Pero nos dejaron, nos hicieron un hueco, de repente súper buena gente con nosotros. Y, y bueno, pues había diferentes tamaños de peceras, como ahí en la estantería. Y dice, bueno, ¿y cuál es la más grande que tenéis? Y dice, Esa alguna vez te lo han pedido, bueno, alguna vez tal. Oh, bueno, necesito ayuda para bajarla, tal. La baja, ¿no? Y era una pecera muy grande, realmente. Dije yo, cabe un litro. Y, se, y me no, miró y se río. Estaban a tirar así sí. todos los alcoholes. Hay yo creo, ¿eh? Claro, era una pecera para beber 12 personas. Y éramos cinco. Sí, sí. Nos sentamos, empezamos a beber. Y al segundo sorbo, ya notabas en plan de, me acabo de beber un par de cubatas. Sí. Al segundo sorbo decías, es duro esto. Estoy en el Labré, son las 5 de la mañana. <laughs> no, no, es que fue increíble, ¿eh? yo creo que eso es mental, ¿no? No hay alcohol que te pueda subir tan rápido, yo creo, ¿no? Es ¿o que no? me muchas botellas, mezclando claro. muchos alcoholes. Ya, pero sí, el alcohol eh. tarda en subir a tu cuerpo, ¿no? Con no? bueno, la plan, de cosa, bueno. Uh -huh. Sí, tarda 40 minutos una hora, creo que no, que es lo sí, no. A ver, tú, a ver. era una manera de decirlo. No, 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 no. Que... yo iba borracho al <laughs> minuto, en plan, yo <laughs> no, yo Bebí y dije, tío, voy borracho. Sí, 100%, 100%. Sí. Yo también. Es que yo, yo creo que como metían tantas cosas, tantos colorines y tal, daba la sensación de, buah, esto sabía alcohol pero fuerte sí, sí. Tío. O sea, no era, buf, sabe ya, a hay frutas, eh, pero era eh, una bomba de nuclear. Tenía el sabor duro ese de alcohol al traerlo de estoy bebiendo, bueno, a saber. Eh... <laughs> ¿Cuántos litros? Más o menos. Había Yo recuerdo 5 o 6. Yo creo que 5 por PC, así que. 5 o 6 me acuerdo que dijeron, claro, hace años. <laughs> ¿Y nos bebimos dos? <risa> <risa> y nos bebimos dos. <risa> <risa> nos bebemos una. Pedimos nada, unos teques y unas arepas para cenar. En plan, no, no cenamos casi nada. Terminamos y ya después de una llevamos. Bastante locos, empieza WordLib. Sí, Chavales, esto es un Bueno, no mucho, ¿eh? Bueno, tú dijiste. Yo sé muy poco. Eh, eh. Por favor, me puedes dar dos pequeños y dijo el tío, te doy dos pequeños y tú, no, dos packs. Dos de... dice, muchos pequeños, te pero... Muchos, muchos pequeños. Muchos. <laughs> muchos bueno, total, terminamos y well se lo toma como un deporte. Esto no es una afición, empieza... No, no, no. Aquí hemos venido, tenemos que sufrir. La última vez que vine tardé tres horas entre dos, hoy somos cinco, tenemos que dejarnos dos. Camarero, otra tarde. Lo que pasaba, oye, ¿han pedido alguna vez dos seguidas? <laughs> por si nos están mintiendo para vender. Y la gente decía que no. Dicen, no, 100%, por pues nosotras, ya, no sé qué. Yo es que encantaba porque preguntaba, ¿ha pedido dos seguidas? Se pone, no. Y yo miraba en plan de, va a pasar, ¿sabes? En plan, tiene que pasar. Qué cagadón que pasara, la verdad, ¿eh? Ojalá bueno, no hubiera pasado. no nos tomamos la segunda y ahí empezó la cosa de variar bastante. O sea, ya la cosa se puso ahí más. Yo ahí empiezo a tener un poco las cosas más nubladas. <laughs> Eh, había unas holandesas muy majas al lado, que empezamos… Menos mal que nos ayudaron, porque si sé, no, no nos no, 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 no bajábamos la segunda. No. no, 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 ni de coña. Imposible. No. Ni de coña, imposible. Porque había eso, un grupo ahí, al lado de la mesa, de todas eran holandesas, ¿no? Todas, era un sí. grupo. De hecho, yo no me enteré cuando pedisteis la segunda. No sé si fui al baño o lo que sea, pero bueno, cuando llegué… yo que me calenté. Cuando llegué ya estaba por la mitad. Digo, ¿cómo ha bajado la segunda? Que en plan, voló esa, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, porque, sí. Porque éramos mucha gente al final, entre, entre las holandesas, que igual serían… Fueron cinco, 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 seis, Literalmente, al día siguiente no me acordaba de un montón de cosas. <laughs> Tuve que sacar el móvil y hablaros <laughs> y deciros, oye, chaval. Yo, momento, pío, yo te hablé, nos fuimos tío. a dormir tampoco muy tarde, igual. No, te, pero, Yo a las dos y algo. Pero tú y yo a las ocho y media de la mañana estábamos hablando porque tú te ibas. Yo no sé por qué estaba despierto. No sé por qué me levanté Porque eres chicos. un psicópata. Sí, 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 mirar sí. la hora y acostarme. A todo otra esto, vez. Fernando decía todo el rato: No, chavales, yo no me puedo liar. Que mañana me voy a donde te a Castellona, ¿vale? Me iba a Alicante. A Alicante, que no puedo, tengo un concierto tal. Y de repente, mira noche, dice: ¿Qué, qué, 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 me, ha, me habéis dado la, la palanca, me ha entrado el diablo. No, ¿no? No, <laughs> a, antes, o sea, cuando íbamos por la primera pecera, dije: A ver, mañana, ¿cuánto. cuánto? Saqué el Google Maps y dije: ¿cuánto <laughs> tiempo hay de Madrid a Alicante en furgoneta? Tres horas y pico, cuatro, pues me puedo ir a las tres de la mañana. Si salimos a las nueve. ¿Te las dormiste las horas de.? No. ¿No? <laughs> no, pero después dormí en el hotel. En el hotel sí que dormí, después de comer. Y bueno, no sé. pues con la segunda pecera, eh, que Wurly comente lo que quiera comentar. ¿Cómo fue tu pop desde ahí? A ver, la segunda pecera ya fue algo curioso, la verdad, porque ya llevamos todo el mundo ahí. A ver, yo tengo que decir que Fernando te va a decir, no, yo no me quiero liar y tal. Cuando yo trabajé a una pecera, tu cara era muy feliz, ¿sabes? En plan, tú estás muy contento, tío. Tú estabas en plan, este hijo de puta me ha pedido. Y, y nada, estamos con las holandesas, un poquito hablando y tal, un poquito ligando, supongo. Eh, y pues a partir de ahí, mi pop no lo puedo contar porque no me acuerdo. Entonces, que lo cuente otro. En plan, <laughs> lo voy a contar. lo voy a Nil, que la cuente Nil. Lo voy a contar. Y de hecho, hay un vídeo bastante explícito que. Obviamente, igual lo podemos enseñar con 50 años, pero si era ganamos, ya... Si agarramos los s lo enseñamos. Una polla gorda. <risa> <risa> no, 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 no. Vale la pena. Ya, no se puede enseñar. No, no se puede enseñar. Pero yo, cuando seamos muy mayores lo enseñamos, tío. Ah, tampoco, es un vídeo liando no, la poco por la calle. Se piensa ¿no? claro, que me puñalado. Claro, de... parece que hemos hecho una cosa turbia. Bueno, curia. básicamente la primera escena del, video, del videoclip, ya, ¿eh? La primera escena. Un momento, del me, me paso por paso. Ya está yendo a el vídeo, que es más tarde. BTA, segunda pecera. Segunda pecera fue básicamente… Oh. Eh, es que hay muchas. Cosas. Claro, segunda pecera fue básicamente Werlyb y su primo de repente desaparecen en medio de la segunda pecera. Todo el mundo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Voy al baño a mear antes de irnos y me los encuentro en el baño en plan… ¿Dónde estoy? <laughs> pero yo estaba bien, ¿no? Ahí. Sí, bien jodido estaba. Estaba, <laughs> no, parado, bro. Yo estaba bien ahí. Estabas blanco, a intentando apoyar una… O sea, sujetar la pared del baño, tío. Ay, que un ciego yo de ya me había ido? No, tú estabas aún. Pero fue cuando desaparecieron. Desapareció en media hora. Entonces, nada, pues estaban bastante ya eh, aprecerados, eh, <laughs> Les saqué. Bueno, Werlip me tiró un zapato en medio del restaurante. Claro, eh, pero en medio. O sea, literalmente en medio bueno, del. Bueno, bueno, bueno. Es que Werlip, tú no lo sabes esto. ¿Te hago la, Uf, me la pregunta? Sí. sí. No, 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 no. no. no, no. Sí, sí, sí. fue. ¿Tú te acuerdas? Que donde estábamos nosotros sentados antes había luego una pareja de. Bueno, señores un poco más mayores, así ancianos. Y Werlip fue. La mesa grande. La pequeña, donde estábamos cenando. Vale. Y ni bueno, fue y les preguntó y empezó a preguntarles a esta Así, mira. Y le preguntó: ¿Tú qué haces? Y le dice: Nada, le he preguntado que si sí, se liarían con la holandesa. <laughs> No, diría, perdón, pero es que no me acuerdo, entonces, si no me acuerdo no pasó, se fuera a estar inventando. El metando. cabronazo fue a dos eh, viejos a preguntarles si se le habían con la bandera, estaba mirando a los viejos en plan, ¿qué me está diciendo este hombre? Solo ¿no? quiero un pequeño. <laughs> Total, nada, salimos a la calle y ahí, bueno, pues es la escena, la escena la, del vídeo. Solo vamos a contar la primera escena del vídeo, bueno, es que… No, cuenta la segunda, ¿no, cabrón? que no es la primera? La segunda, la segunda. Solo que estaba subido en… Eso sí. Claro, la primera parte del vídeo es Werlip encima de un camión de la basura. <laughs> pero rollo trepado, rollo mirando a los lados. Y yo pasando por al lado sin enterarme de que está ahí, ¿sabes? Paso por al lado y no me entiendo. Y increíble. el primo de Werlip. se puede… Coger. No, no aguanta, no No, ¿Cuántas no, no, vale, no, no, no. Cu <laughs> Es que yo creo que ahí ya Imaginaos en medio de que era el malasaño, que era la gatina, al lado del sol. Sí, al lado del sol, el, o sea, a la una y media de la mañana que pasa, los camiones de basura, <laughs> Werlyb trepado detrás del camión de la basura, gritando. Ah, y los de, eran dos camiones de la basura, y los de detrás de los camiones de la basura eran seguidores. Sí, los conocían y animaban a Werlyb. <laughs> Y Werlyb gritando más <laughs> Bueno, 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 bueno. No, es sea, que, ¿sí? El vídeo realmente es increíble Porque sinceramente Yo subiendo Me hago con la basura Literalmente a la basura No en plan de <laughs> Qué guay No, no Me quería subir con la basura ¿Por qué? No lo sé Me tienen que tirar de las piernas En plan No te metas en la basura <laughs> Y el basurero <laughs> atrás diciendo Ande Werlyb Animándole atrás Era increíble Increíble Oye, pero desde aquí Si me está viendo Un abrazo enorme Porque... No me acuerdo, pero solo que era un tío de puta madre. Sí, si sí. vamos algún día, tenemos que ir ese día a esa hora para que él. Pase. Será la misma ruta, claro. claro. Escúchame, caladita. Alguien de día estará él. ahí. De hecho, vamos, en plan, Esperando. solamente lo vea esto, alguien se lo pase o algo. Entonces, ¿qué día quedamos? Vamos a quedar un día ahí a una hora. Sería tío. increíble. Plan rollo. <laughs> Ojo que va la puta. No, no, no. Yo no quiero volver a tomar una pecera en un año, <laughs> en plan. <laughs> ya, yo ahora mismo ya, necesito desintoxicarme. <laughs> bueno, total. Eh, ya ahí la cosa se pasó un poco de castaño a oscuro, ¿no? Y os subimos a ti a tu primo en un, en un taxi sí. camino a casa, en plan, oye, medio ya a casa, tal, y nosotros vamos a darnos una vuelta. Intentamos entrar a una discoteca y cuando fuimos a entrar nos dejaron pasar a todo el mundo y el, y el portero dijo fuiste a una discoteca? Claro, íbamos sí, sí, a ir a la discoteca. Sí, sí. Intentamos y pasan a todo el mundo y le paran a, a Fernando y dice no, no, en chándal no puede pasar. Y es como, hostia, a ver, tengo que explicarle al portero de la discoteca Yo entran, yo fui a una, disc <laughs> a una discoteca. <laughs> ¿Eh? Sí. No. Fuimos a la puerta de una discoteca. Sí, nos dejaron pasar por chanclas. La disco, bro? ¿De ¿verdad? ¿Te puede decir? ¿no? Sí. Pero en qué momento fuimos? Después de dejarles en el taxi a Uña. Oye, Fernando, si te sirve de consuelo, yo tampoco me acuerdo. Sí. No me acuerdo de nada. ¿Tú a mí no te acuerdas día? que te dijeron que no podías pasar porque ibas en chándal le dijiste. Me, lo, me estás tomando el pelo, no. Bro, ¿no? Uñas, Uñas Puri, bro. En la medias Puri, yo yo canté ahí. En medias Puri fuimos Uñas Puri, Uñas algo. Que sí, que estaba a dos calles, tío. Y ya ahí dije yo, ¿me no, pues, ¿Y ya ahí no, no lo ¿no dejaron es entrar? chunli o algo así, no pude. Hay dos, hay uñas, chunli y medias puri, ah, creo. Vale. Ah, ya habéis hecho una mezcla. Sí, me pura. Pura. O sea, ¿qué nombres son estos? Estoy flipando. Qué loco. ¿Cómo es una ah, discoteca No eso, me acordaba ¿eh? de nada. O sea. No, no, sí, nos no dejaron pasar porque dijeron el chándal al gimnasio, esto es una discoteca. Y es como, vale, a ver cómo le explico que... Eh, que el chándal cuesta... <laughs> y empieza este, empieza este. El chándal cuesta 3.500 euros <laughs> con la bolsa del mismo. ¿no? ¿Qué que que llevaba a además. Increíble. Pero fue como, eh, no me acuerdo de nada, literalmente. Es mentira, ¿no? No, no, es verdad, bro. Yo tampoco me acuerdo. Es que igual, como que él fue a hacer la cola o algo y a lo mejor... No, bro, que estábamos en la plaza, que hicimos la cola y íbamos a entrar todos y no te paró, te paró a ti y luego ahí ya tú pillaste un cabi sí. y tú también pillaste otro cabi estábamos como sentados en un pollete que hay ahí no te acuerdas yo de nada fui con Nino no con mi colega sí que vino un colega tuyo también y tú te fuiste con él <coughs> por ahí en plan, te, dirías, te fuiste a casa ahí sí. y ahí tú pillaste un cabi y bueno bueno muy loco muy loco no entonces ya nos fuimos a casa llegamos a casa yo iba bastante bastante bien la verdad y yo, no sé, llego a casa, como estos están jodidos, digo, bueno, pues voy a subir arriba a la habitación de Werlip a ver si están durmiendo y han llegado todo bien y tal, ¿no? Eh, subo arriba, un momento, suaviza, suavízalo, sin más, no, subo no arriba, dicho, tal, suaviza, no. suavizo, su, subo arriba y veo un, como una figura en la cama, y digo, bueno, pues... <laughs> una figura, no hace falta <laughs> no. <de> suavizarlo tanto, <risa> no <risa> era, era <laughs> Werlyb. No, no, vi una figura. Porque... Ah, no era Werlip. <laughs> no, no, sé, vi una figura y dije, ah. bueno, pues es Werlip. Y su primo pues estará durmiendo, pues, no sé, no lo sé dónde duerme. Supongo que en algún hotel o en algún sitio cerca, no, sé, no tengo ni idea. Bajo, digo, bueno, todo bien, ok, ni siquiera su habitación. Yo voy a mi habitación, me meto en la cama y digo, ay, mierda, tal, tengo que beber agua. Cojo, voy, salgo de mi habitación, voy a beber agua y cuando giro a la cocina totalmente oscura, de repente me encuentro un tío tumbado en el suelo, en plan, así. Miro, me da un... Ataque al corazón y es Wordlip tumbado en el suelo de la cocina en plan así. El reventado tumbado en la cocina. Sí, soy sí. Ver, <laughs> ver, yo, no, yo lo dejaría ahí. Yo supongo que iría a beber agua y eh, en mitad dije, <laughs> me quiero dormir, tío. Porque no tiene sentido. En plan, <laughs> supongo que dije, mira, me quiero dormir aquí, tomar no, por culo. ¿En el, ¿En el baño o en la cocina? En la cocina. Bueno, me pregunté. <laughs> en la cocina, en la nevera, a la altura de la nevera tumbado en el Iría por agua seguro. Es porque no podía subir por arriba. Es que, tío, a mis putas escaleras. Y no, esa, es a mí no me que no subí. Yo subo esas escaleras mías que son así. Y probablemente me caiga y a lo mejor me veáis en el suelo del local. No, luego fue, luego fue jodido, nada. Intenté, intenté pues, adecentar un poco. Bueno, ya está, ya, aquí se acaba. No, sí, un sí. poco de agua y todo bien. Subimos para arriba. Claro, subimos para y arriba. Y ya me dormí arriba. todo muy bien. <risa> <risa> ya, ya me dormí y todo sí, muy bien. A mirar, me levanté, hice <laughs> directo y fue al gimnasio. <imaginación, risa> Hay que hacer no. así. Era así el emoticono de, de no. hasta allá, ¿no? Sí, Te sí, voy a contar sí, una, sí. una parte final. Subimos a tu habitación. Y le estoy llevando así, en plan, bueno, pues le meto en la cama, ¿no? Le meto en la cama, tal. si fuera solo un abuelo, tío, de 90 años. Pero literalmente, plan. a ver una cosa. Aquí que no ha ido muy borracho alguna vez en su vida. Todo el mundo. Mano, las peceras pegan. La o sea, pe pegan. No, 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 claro, no. Que somos unos héroes, que nos bebimos todos. De hecho, una cosa, quiero hacer un matiz. Que Jorge estuviera bien no es algo a tenerlo bien para él. Este es un hijo de puta. Si todo el mundo va mal, tienes que ir mal. Si voy mal, duermes en la calle ese día. Pues hubiera esa experiencia aún más graciosa para contar lo mejor es el final está sin camiseta tal, y le digo bro en plan métete en la cama o sea, y empieza como a, a quitarse el cinturón ¿no? cosa, sea, vas a contar también cómo cago o qué no, <laughs> vas a contar también esto, esto. es que no sé qué va a decir solo esto esto es muy gracioso no, no, de verdad te no pasa nada no te preocupes tal, está así sentado como en la cama en plan empieza a quitar el cinturón no puede no puede no puede y se duerme en ese momento <laughs> hago así se empieza a quitar y empieza es una trampa es una trampa, y digo no, no es ninguna trampa. Y empieza, es una trampa, es una trampa. Consigue quitárselo y de repente se lo quita, se lo quita todo en un segundo, se despelota en un segundo y se queda así sentado, yo con su calzoncillo en las manos y desnudo totalmente y solo en calcetines. Le cojo los pies, le meto en la cama, totalmente desnudo, le quito los calcetines, el tío totalmente en bolas, dormido ya, sabes porque estaba dormido. Le arropo, le digo te voy a traer un poco de agua, tal. Le traigo agua y ya está man, roncando muerto. Y nada, esa fue la experiencia. Voy a decir una cosa. <laughs> Dormí de puta madre. Todo hay que decirlo, la verdad, me levanté increíble. Orgulloso, ¿eh? Yo me gustaría enlazar con un buen tema, y es que, ¿qué hacéis para solucionar al día siguiente de, un, o sea, de una resaca? ¿Cuál es vuestra... Mm, vuestro procedimiento? Rollo, ¿no? agua fría, agua caliente, os ducháis, no os ducháis. Eh? Beber más. No puedes tener resaca si estás borracho. Es <laughs> <laughs> físicamente <risa> imposible. <risa> no, fuera de coñas, yo siempre ducha fría. Ducha fría... Y a poder ser cardio. Si haces cardio y ducha fría, se te va a dar esa o cara. O te desmayas, bro. Con un cardio. Con cardio, un... bro, tienes que ser. Mmm, no sé. No, a ver, nunca lo he hecho, pero. <laughs> es lo que dicen. <laughs> pero es de bueno. Pero seguro que de bueno. No, ducha fría sí que he hecho muchas, ¿eh? En plan, muy frío. Tipo, te quieres morir. Y te, te, te avispas. Ya. Yeah. Yo lo que intento es. Eh, si hemos salido rollo hasta las 6 o hasta las 5 o algo así, que me levanto tarde. Esa, ese día intento no, no hacer siesta ni nada, ya tirar todo el día despierto por la noche estar cansado y dormir bien. Que no me dure dos días la resaca. Mira, esa es buena. Yo lo que hago siempre, 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 bebo agua antes de dormir. Hasta que... O sea, bebo agua hasta el límite de si bebo más agua o vomito. Creo que es un muy, muy buen siempre tip. ¿eh? Hombre, siempre Hombre, eso mejor. Pero pero es que... yo... Si llegáis borrachos... Perdón, pero si llegáis borrachos a casa y decís, hostia, mañana voy a tener una buena resaca. Pero yo, antes de ir a dormir, cebaos a beber agua, pero como si no pudieras más. Pero tipo una cantimplora de agua. Para o sea, hidrataros la... como nadie. Y la meada, tío... Y bueno, te joden y hay que, que levantarse a medianoche. Antes me medianoche, noche, meas y ya está. Y, be y bebes más agua. Y bebes más agua. Porque aunque te bebas una botella, a la hora y media estás seco. Estás disecado. Eh, y ya si piensas que rollo, estás muy jodido, un ibuprofeno. En plan, antes de dormir un ibuprofeno, agua, tiras para adelante y te levantas bastante bien. O es que realmente, si bebes agua, no tienes resaca, literalmente. La gente dice también ir bebiendo mientras bebes. Sí, una botellita en mitad. O ah, cada, a bebiendo cada tres, cada tres copas, toma, o, bueno, cada copa. Algo, <laughs> cada <¿no? risa> tres Voy a juntarlo a todo el mundo. Cada copa, una botellita de agua. Cada botella de. de cada botella de. Cada Cada pecera. <laughs> un traguito de agua. Chupito cada un traguito de agua. agua. <laughs> Oye, entonces están fiestas muy locas, ¿no? <laughs> en alguna que otra, sí. Porque tú currabas. Cuenta eso, lo del. De no, tú eres de Ibiza. Sí ocurre primero en un cajero, en el SPAR. ¿Qué es el SPAR? O sea, en un cajero, de cajero, en el SPAR, en los supermercados SPAR, en rollo erosky y eso. ¿Con sí. cuántos años esto? Con 16 o 17. Vale. Con 16 o 17, sí. Y después trabajé en el Space, que era una discoteca muy tocha de Ibiza, que ahora se llama High, que es más, rollo más pijo y tal, pero antes era más Destroyer, rollo que... Eh, yo eso no lo llegué a vivir, pero antes hacían... De 8 de la noche o de 10 de la noche a 11 de la mañana o algo así, eh, salía toda la gente, limpiaban toda la discoteca en una hora, traban camareros nuevos y volvían a abrir todo el día. Entonces era una locura así, ¿sabes? No Pero la gente hacía fiesta, en plan fiesta, una hora de descanso y se volvían a la fiesta o era gente nueva que entraba? Sí, sí. No, la gente se iba al parking que estaba al, fuera de la discoteca ¿De o algo? y volvían a pagar la entrada otra vez para entrar. Sí, hay gente que va a Ibiza y no duerme en cinco días. No, no, ¿pero de verdad. Sí, sí, sí. sí. Cogen no el preponga, de ida y el de vuelta. No, no te propongas superar eso porque <laughs> te vas a morir. No no, 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 no. Mucho respeto, eso... Sí, pero sí. Y has visto locuras, ¿no? Sí, hay veces que cuando curraba ahí en el Space había 14.000 personas en la discoteca, ¿sabes? Entonces, muy loco. Muy loco a nivel de que hay todo el rato movidas... Eh, todo el rato falta de todo, hay mucha basura, tal, es como muy caótico. Porque Ibiza es como un poco, eh, vamos, cuéntalo tú, pero rollo, es como tu sitio, pero luego en la temporada de verano es como que el mundo entero, los superforros de todo el mundo ahí agrupados, sí, bastante loco. Sí, es loco. Las fiestas y las mansiones que hay, nos contaste uno, no sé si lo puedes contar eso. Sí, ahí en el, eso fue después del de Space, estuve trabajando en el casino de Ibiza. Que es como una especie de... Ya lo han cerrado, pero era una especie de fusión entre, pues eso, entre el casino y el, y el restaurante del Circo del Sol, de ferradría y, y nada, hubo un año que el dueño del Circo del Sol, que se llama Aguila Liberté, hizo una fiesta privada para todos los trabajadores y tal. Y fue eso, la mayor party que nos, que nos pegamos en, en nuestra vida. Fue en un sitio así, súper alejado, en una pedazo de villa que tiene él. Y, y nada nada más llegar eso lo puedo contar ¿eh? lo puedes contar sí, porque eso es, que sí. es increíble eso lo eso nada más llegar me acuerdo que había un tío vestido con rastas de Bob Marley con una montaña literalmente de porros o sea una montaña cuando te hablo de una montaña es una puta montaña muchísimos porros yo cómo las transportaban una bandeja sí una o sea, bandeja de plata con muchísimos porros no. así todos en pirámide así para arriba joder y dije... Buen curro también, ¿eh? No solo el liar, sino el, claro. el piramidizar. Y dije, y dije ¿Esto, es, ¿esto es gratis? ¿Esto es para nosotros? Y dijo, sí, sí, hoy aquí todo es gratis. Dijo. Y dije, madre mía. <laughs> si este es el recibimiento a saber qué o sea, pasa. Eso ahora. era una fiesta para trabajadores del, del casino, ¿no? ¿Era? Sí, para trabajadores y para amigos. amigos de los forrados y todo eso. Porque ¿qué tipo de cliente es eso? ¿Qué tipo de perfil? En el casino hay... Pues tú sabes Cristiano Ronaldo tal la gente, mucha gente con pasta gente que tiene mucha pasta pero no es conocida. Sí billonarios en la sombra. Por Exacto. ¿No? Rusos jeques, tal también gente normal que va para allá y se gasta un, pa un pastizal porque, porque quieren probarlo pero, pero eso me acuerdo que llegamos para allá y, y era eso en plan los trabajadores se liaban con, con los jefes tal era como Sodoma y Gomorra sabes como que se descontroló todo porque estaba todo gratis y imagínate Ibiza verano forraos gratis no solo había alcohol había de todo y todas las drogas del mundo y que había también que que había como gigantes enanos zancos cosas así muy locas ¿o qué? sí cosas locas así había enanos por ahí repartiendo repartiendo galletas con cosas vaya barbaridad. pero pero estuvo guay y en Ibiza eso siempre hay eh, muchas villas que se junta gente que tiene mucha pasta y también gente random de la discoteca que se han hecho amigos de alguien que está ahí pasándolo bien y vas a la villa y ves pues pues eso ves a mis colegas de por ahí de Ibiza y a, y a tres tíos toforrados ahí pues pasándolo bien está, disfrutando es muy loco lo que pasa en Ibiza porque es eso viene gente muy rica gente normal gente que no tiene un duro a rollo hipismo y todo sí, eso y mochilero y tal y entonces mola mucho porque esto es mmm, muy mezclado en muy poco tiempo. ¿Sabes? En cuatro meses pasan muchas cosas. Pero, y. O sea, yo me imagino que a mí, yo ahora estoy ya más chill en mi vida, pero bueno, quitando este, esta pecera. ¿Cómo es 16, 17, 18, 19, 20 años en Ibiza? Es decir, es muy heavy, hay demasiada fiesta, es fácil no. tener muchos conocidos que digas tú, coño, es que hay ahí. O sea, que. Es, es fácil, digamos, irte, un poco, irte se... un poco a la mierda. La gente se piensa también que, que te ponen una pistola para ir de fiesta o para tal. Tú vas porque quieres, sí, Claro, joder. Pero al ser Divisa, pues eso, tienes más posibilidades de entrar gratis o de entrar al reservado o de ir de after o de tal con la gente que hace la fiesta o algo así. Pero, pero mola mucho. También sabes si lo sabes llevar y tal. Es como un sitio al que va gente de todo el mundo y que. Y no solo la gente forrada, gente que trabaja todo el año para ir a Ibiza cuatro meses y dejarse ahí toda la pasta del año para decir el año que viene vuelvo a ir porque es el, el mes con el que mejor me lo paso y, y tengo como pilas para estar todo el año otra vez pensando en el verano, en Ibiza, tal. Es que hay gente que va a Ibiza y, y te lo juro que es, no se va. O sea, hay, gente, hay muchísima gente que fue de paranoia en los 70 y se quedaron literalmente. Alemanes que dejaron su casa en Alemania y se quedaron ahí de hippies. No sé, mola mucho. Qué guapo. Como que... Me mudaría eso en mi vida algún día. Hacer un viaje random y decir, me quedo, voy a vivir aquí. Ni vuelvo a España, que me lo enviento. Porque el resto del año hay, hay mucha actividad, está parada la cosa, ¿no? Sí, está más parado, la, hay muchas obras también para pa prepararlo del año que viene, porque remodelan, todo... remodelan todos los restaurantes. Toda la peña y la hostelería vive cuatro meses para todo el año. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, da para, para la, vivir todo el año. La, porque sebra. la gente que va no se gasta mil euros. Claro. Ahora mismo estará, me imagino, todo reservado en plan de hoteles. Todo. todo. De, será súper chungo. Y después de pandemia, pandemia vamos. Y de claro. los precios altísimos, ¿no? Mm. Es que es mucha. O sea, me refiero a una villa tocha, en plan. Pero es ¿no? que hay muy poco espacio, ¿sabes? Ya, es que está muy, muy concentrado todo. Pero una villa tocha para estar un grupo de 10 personas. Una semana, por ejemplo. ¿Una semana? ¿Una o villa tocha? Mínimo. 5 o mil pavos. Sí. Y igual 10 mil pavos. Lipas, ¿eh? Fácil. Sí, nos Fácil. contaste que, que hubo una temporada que estabas trabajando y ya cantabas. que bueno, Estabas trabajando de recoger vasos, ¿no? Y, la, sí. y había peña que te pedía fotos, tío. Sí, a la peña que le quitaba el vaso le, me decían, pero qué cojones haces quitándome el vaso o tal? Sí, ¿Eso sí. era en el casino o dónde era? Sí, eso era en el casino y en el space alguno también ya me paró. Pero claro, no bueno. tanto. Ahí era como que estaba empezando y tal. Ahí qué canción habías sacado ya. ¿Dónde? ¿En el ver, casino? La, la, la última temporada que estabas trabajando, ¿qué canciones había...? Yo creo que en el casino ya había sacado Mala Manera y que la gente, la gente ya me paraba y me decía, pero qué coño... Porque yo iba a las mesas a preguntar si hacía falta algo, si estaba todo bien, a vaciar el cenicero, tal, no Os sé canto qué. Os canta un poquito, tal. ¿Eh? Os canta un poquito. <laughs> no, claro, y me decía la peña, pero qué coño haces, tal. Y yo, pues yo qué sé, como se ganaba también bastante pasta y tal, me cundía porque después me iba todo el año... Y los videoclips y todo eso me lo pagaba con esa pasta. You know, bueno, Entonces, porque... si no hubiera estado trabajando hasta el último momento, quizá no habría tenido la inyección de pasta detrás como para poder decir, venga, hago un video guay yeah. o a le pago esta video. base a este productor o tal. Porque ahí también o sea, influye mucho propinas y tal en, en sitios así de tan claro, pasta. Claro, lo que más influye. ¿Cuál ha sido que... la mayor propina que tú recuerdes? ¿O a ti o incluso a... Bueno, a ti y luego alguna que digas tú, coño, yo vi a uno que... Esa la que lo, lo conté, creo, hace poco, lo de un millón de euros a un camarero. ¿Pero eso tú lo viviste? Eso, no, eso pasó en Ushuaia, en, en la discoteca. ¿Pero es 100% real pues, o se puede ser típico mito de.? Mirar, eh, se puede mirar, pero es que corre la voz, tío, las cosas por Ibiza mucho. Se puede buscar propina, pero, por ejemplo, de gente, gente de estar en la discoteca repartiendo pasta random, en plan, con ¿Plan, un. ¿Toma fajo. un fajo toma dinero? Sí, toma, en plan, un billete a uno, un billete a otro, un billete a otro. Ah, literalmente van en la mano, no típico de lo tiro al cielo no, y no, tal. En plan, al que tengo a mi lado, así, que dices, tío? O estar currando yo en el space y que digan, eh, eh, hay una persona en el privado que quiere regalar 2.000 botellas de agua. <laughs> y cada botellín <laughs> claro. cuesta dos, 9 euros. Que, que se regale un... No sé qué, nueve no, o sea, 9 euros una botella de agua también es mm, para llevarte a la audiencia. Claro, y audiencia, encima en Ibiza no se puede beber del grifo también porque está... Ya, típica idea que... Viene de la depuradora. Me toca mucho la apoya que en discotecas y sitios así más públicos, parque de atracciones, el agua debería ser gratis o muy barata. Sí. En plan... Literalmente ahora, pagada por el ahora, Estado, nada, pagada por quien coño sea. Ahora claro. en los restaurantes, la, o sea, tú tienes la obligación de si tú pides agua del grifo, te dan. Siempre. O sea, tú entras a un restaurante a pedir un vaso de agua, aunque no estés ahí consumiendo, yo creo que te lo tienen que dar, tío. Hombre, ¿no? se está consumiendo seguro. Y no te pueden decir no a botella. También te digo, el agua ellos lo pagan. O sea, eso lo debería cubrir el Estado, en plan. Que te lo dan gratis, pero pues al final tienes Aquí una Madrid, de agua. Aquí en Madrid sale del grifo. Claro. Pues está buena. Y ahí, ahora es totalmente obligatorio. Yo sé. Sí. Hace tiempo ya, eh. No pueden negarte no ponerte una agua del grifo. Yo lo hace, ¿no? hace tiempo, yo de pequeño me acuerdo en la playa que era típico jugar con los colegas, 12 años y tal, y moría de calor y iba a un bar a pedir un vaso de agua y hubo un momento que era en plan de no, no te vamos a dar agua. Cosa que también entendía porque claro, tenemos chavales todos los días, el agua lo pagan ellos, lo entiendo. Yeah. Pero me acuerdo como un momento que era en plan de no, no se puede negar. Y me acuerdo de algún cabrón en plan de. No, no, regalarte, <laughs> <Artículo 6, ríe> no <eso. ríe> Le decirme que no al agua? Mal agua, niño. <laughs> a, mí, a mí se me hacía raro cuando vine a Madrid. Yo en Cataluña jamás he estado acostumbrado a beber el agua del grifo. Río, a pedir un agua, pedir agua es bote, botella cerrada. Aquí sí. a Madrid, cuando empecé a venir, me traían a veces una jarra y digo, esta jarra será del grifo. Claro, y luego no me las cabraban la y decía a Me pareció claro. a mí un chollo. A mí poder despertarme y ir al grifo, incluso del baño, y que esté buena, tío. Yeah, yeah, yeah. A, ver, a mí, al contrario, yo siempre, yo soy de Granada, y está buenísima el agua. Y yo siempre veo de grifo, siempre, siempre. De hecho, me gusta más de grifo que embotellada. Y claro, cuando me acuerdo, creo que fue ni de primero. No, yo fui a, a ver a estos, a Barcelona, tenían botellas de agua. Y yo pensé, qué putos pijos. En plan, qué coño compra, <laughs> compra agua? En plan. Y claro, luego, luego sabes que claro hay muchos sitios donde el agua está malísima no, o es literalmente no es potable. Pero claro, yo en Granada toda mi vida había habido grifo. En una familia así grande como la tuya, en Ibiza, ¿sabes? Tus padres durante 20 años comprando agua eh? para 12 personas o para 12 flipas. Las ruinas. Sí, sí. Un garrafa de 20 litros te hay que comprar, yo creo. Un millón de euros de propina por un plato. Por un plato. El chef italiano, bueno, da, da, da. Vale, pero esto no será. Pero tú imagínate que te dan un kilo, o sea, te dan un millón de euros. Pero ¿cómo se da un... un... ¿Cómo? ¿Ese un caso, vaya, caso hipotético? ¿Te dan un maletines. cheque? Porque claro, te dan oh. tres maletines. ¿Propina? ¿Cinco maletines con billetes? Oh, diez. ¡Qué oh, miedo! Ver, yo pienso, jugando, me van a matar. Yo pienso, es que incluso yeah, me acojono, ¿eh? Yeah, claro. Me dan esa pasta, ¿te venden a un millón de euros? Trabajando en camarero. ¿Un millón de euros en metálico? Juro que me acojono y... Pero a lo mejor, los, si es un casino, está, están jugando una partida o algo y tienen ahí un millón para cobrar o en fichas o lo que sea. Yo no creo que sea en cash, ¿eh? Jeques, tío, del petróleo con dinero sucio por ahí que tienen que soltar, yo qué sé. Uy, locura. Qué locura. Imagínate un Bizum, dicen, pasa el Bizum. Es ahí Uno, cero, cero, no cero, 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 cero. ¿Cuánto es máximo en bizum? 500 un pavos. 500. Pero no sí. ha subido, creo, ¿eh? Ha subido sí. ahora. Hay un máximo que pone, debe ser una persona demasiado querida porque tus contactos han pasado el máximo permitido. Es verdad. Alguien pide <laughs> Hay gente que pide <laughs> Le voy a pedir un bizum de 20 pavos a Gref, tú, a ver si me lo da, y hay una anécdota bastante famosa que a mí, cuando viniste a mi directo, todo el mundo me decía, la anécdota de no sé quién, de futbolistas. No tengo ni idea ni de la anécdota ni de quiénes eran, tío. ¿Se puede contar o, o qué es? Tío? Sí, a ver, eh, piensa que ahí a Ibiza también van un montón de futbolistas, de gente de tal del rollo. Siempre te los encuentras. Yo qué sé, una vez me encontré a Benzema en, en el Amnesia, en Ibiza, bajando del privado y el tío era, me acuerdo que... En, Llevaría cuatro o cinco años en el Madrid. Y el tío estaba muy grande, ¿sabes? Yo lo vi y dije, Dios, qué grande es Benzema. ¿Grande es fuerte ¿O, o gordo? Fuerte, ¿sabes? Sí, lo vi como fuerte, así como más alto. quién imponía, de... no? Sí. Y lo que te contaban a ti era de Berrati, que lo vi también en el casino. ¿Quién es Berrati? Para que gente? No, tengo no tengo ni idea. puta, que ya te pista R del PSG italiano, muy bueno. Claro. Mm. Joder, qué buen resumen rápido. ¿Verdad? ¿Y no había otro? Es como que se relajan, ¿sabes? En Ibiza. Dicen, bueno, me relajo, que lo veo normal. Hombre, claro, veo, eso es, Joder, es lo que tienen que hacer, claro, es claro. de vacaciones. Pero también como hay mucho paparazzi y mucho tal, hay veces hay que avisarlos también, y sobre todo si estás currando en el sitio, en el casino, pues decirles, tú, oye, córtate con esto, porque puede haber alguien aquí grabándote, ¿sabes? ¿Eso lo dijiste? Sí. A ver, a ti. Sí. ¿Y qué te dijo? Ok, ok. La estaba liando heavy, no se puede decir. Bueno, estaba fumando. Ahí <laughs> vale. es esa. O no, no tiene nada que ver. Ya ves, este? que para, para, para no un sé, futbolista es, fumar no, es como... Ya es liarla. en el casino, pero... Para un futbolista fumar es un cigarro es como... No, ya, yeah, no. yeah, yeah. ya, claro. Es una locura. Claro, claro. Y es un poco random, realmente. A ver, su físico es muy importante, pero es un puto cigarrillo. No, no, y que tú puedes fumar mientras corras, ¿no? Bueno, supongo que compitiendo no, ¿no? Porque eso al final te afecta los pulmones, eso sí. Pero quiero decir, no es... Eh, bueno, a ver... Si, si tu entrenador... Becker, eso, o sea, si Cristiano Ronaldo fuma tabaco y igualmente tiene el mismo rendimiento que ya, tiene, igual, igual si Cristiano que no va... lo va a tener. Claro. Pero claro, pero, sea, pero yo qué sé, yo, Romario, toda esta gente fumaban en el, en, el, si en el Ronaldinho. tenía un túnel de su casa a su discoteca, bro. En, 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 en Gabá, ahí en, ¿En Gabá. En con bulle. Con no, pero ahí en. ¿Cómo se llama? Pasaba por casa ¿tien? de Bulla. Ronaldinho se mandó a construir un túnel desde su casa a la discoteca. A ver, tampoco pienso que Ronaldinho sea el ejemplo medio de jugador. Pero, ah, pero que me refiero que, a, que ahora. <laughs> que era que, mejor. que ahora es mucho más estricto que entonces, ¿sabes? Y que. que o sea, plan, los jugadores de entonces o del básquet de antes, en plan. Hacían locuras, ¿sabes? Sí. Rodman. Rodman en, 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 en The Last Dance se ve como le dice: Me tengo que ir a Las Vegas. En medio de la temporada, en medio de los playoffs, Me tengo que ir a Las Vegas. No, no, pero no, me tengo que ir. Le dejaron ir y se fue. 48 horas de fiesta y tuvieron que ir Michael Jordan y Pippen a Las Vegas a traerle otra vez para que jugase la serie Lo de. voy los... a hacer el martes que viene, chavales, no hay podcast. Tengo que ir a Las Vegas. Si traemos a otro, traemos aquí a Peter 17 <laughs> ¿Y a ti qué propina fue la más grande que dieron? Que, que nos contaste eso que te decían: me voy a por tabaco, ¿cómo era? Sí, eso, por tabaco, me acuerdo que una vez fueron 100, o sea, 95 pavos, me dieron 100 pavos para que fuera por un paquete de tabaco, que yo también dije, ¿para qué me das dos billetes de 50 para ir a por tabaco? <laughs> que lo uno. Uno. Claro, que si te das un billete de 100, lo entiendes en plan, vale, claro, pero sobra, no sabes ni cuánto vale, ni cuánto. Yo pregunté, ¿sabes lo que te digo? Ya. Dije, bueno, yo voy y hago mi trabajo. Era un poco de equivalente a cuando eras pequeño y la amiga de tu madre, a mí me pasaba, ¿no? Que te daba en plan, cómprame estas pipas y tal, te daba un, un euro, te sobraba 30 céntimos, pero claro. en plan de... Decías, tío, Hombre, facturando. Ni se lo voy a decir. Claro. Hombre, yo decía, no, me ha costado 60. Claro. Pensando, ha sido 40. ¿Erais claro. de ahorrar de pequeños o no? Rollo, regalo de Navidad, 50 pavos la abuela, tal. Bastante. Qué? Bastante, sí, sí. Uf. Ni me acuerdo, tío, una cosa. Yo ni me acuerdo. Es más, de menos mal, digo, tío. ¿En ¿en me me, me lo siento mal de si no acordarme un juego, una época o sea, total no. de cromos. O sea, había una cosa para mí que era, tío. O sea, comprar, no los cromos, sino la caja de Era 50 adictivo. packs. La comprabas? De la liga. Rollo, por mi cumple me regalaron una caja. De cincu... 50 euros. ¿Sabes? Y me dan la caja entera. Y, Dios. ¿Sabes lo que es eso, tío? Qué y rabia. abrirla y ver todos los packs ahí como juntitos. Dios, será la mayor satisfacción. Y luego un unboxing de dos horas y media ahí. Mortal. ¿Qué colecciones hicisteis, tío? La liga de todos los años. Y tenía cómics, en plan coleccionaba cómics. Tenía muchos de Asterix y Obelix y algunas movidas así. Pero y sobre de todo Cromos. La Liga y los Pokémon, creo. No sé, un año de Pokémon, que es simplemente que muy de, de moda. Pokémon rollo Cromos, de Pokémon. Yo los taz. Típico libro, en plan de 1 a 51. Esto, sí. Y que era en plan como medio plastiquito, que así, se... Que brillaban a veces. Sí. Uh. Eso eso y la liga un año. O ¿Y tazos o dos. de qué? ¿De qué tipo? De Pokémon. Hostia, de Pokémon. Pero de patatas, de sí. los que venían las patatas. Es que sí. hubo muchas cosas, tío. tío. Hubo unos tazos que eran como deformes para pegarle y saltaban. Bueno, hubo los stacks, ¿os suenan los stacks? Que eran como unos imanes planos. Ese es el del 117-0, ¿no? Hayaka no. qué está diciendo. Sí, sí. Alguien lo ha pillado. Nada, sí. ¿Jugasteis a los... Ah, stacks... Eh? A... A las peonzas, Playblades, a los, ¿no? sí. Blade, Uf, Blade. Eh, yo eh, hacía cosas guapas, ¿eh? que subo en los patios de toda España, yo creo. Y, le, y, los, y las peonzas de madera cuerda de peonzas. punta de caballo, punta de tal, punta de molaba mucho. En plan, yes. que hacías truco en plan de ya Llegaba un momento donde podías dar, llegaban 10 minutos ponían el brazo, tirabas, hacías cosas raras a mucho. Y también, no os viene a cuento, pero acordé de las manos que se pegaban a la pared. Sí. Eso se puso muy de moda. Sí. Eso no existe hoy en día. Es como ¿no? de gomita. Sí. Asqueroso. Era una sensación así de que lo tocas así. y se te pega muy asqueroso, pero que lo tirabas a... Yo que sé, típica, que tiraba alguien al techo en plan así, el, el dedo. <laughs> Había una en, en mi clase, en el instituto, una, clase, una así, que no, no podían quitar porque estaba pegada así. Qué una mano sí muy pegada. ¿Teníais un, rollo, un kiosco donde... Ahí vendían todo, ¿qué? Sí. Casi todo, a, en casi todas vendían, ¿no? Era rollo, paraíso. Mi abuelo los viernes por la tarde, me llevaba al kiosco de, y me decía, cinco pavos, lo que quieras. Y decía, qué coño me pillo, bro. ¿Hay de es que antes había muchas cosas. Pero yo también creo que hoy en día también se hace eso, que ya no tenemos colegas de ocho años, ¿me entiendes? Bueno, plan bueno. A ver, bueno a ver, no, no, sí. Prefiero no. <laughs> que no me, tenemos un hijo. Y eh, que Lo mismo. No lo mismo yo otro, día, yo otro día con mi sobrina está coleccionando Pokémon cartas sí la sí, verdad que no conocía la mierda de Pokémon yo decía qué guay lo estás coleccionando este está súper este es bueno me decía no sé cuál es pero me gusta pero colecciona Pokémon en plan yo creo que la gente hace lo mismo no supongo dos kioscos espero que nunca se vaya eso eh <laughs> aunque también es un poco rollo desde el principio yendo, eh. desde el principio como rollo inculcar el consumo ¿no? ¿sí? tienes que conseguir la colección como un poco brenguas, no <laughs> sí pero es no sé es me, como que al tenerlo físico le veo como un como un Una sentimiento parte ya sí como de recuerdo y de nostalgia ya yeah. al ser skins de Fortnite y todo eso ya lo veo como más ya yeah, no es banal sabes la peña que no mola porque lo puedes guardar sí. realmente es muy típico algo dices muy típico el todo el mundo dice que está mal el tema de abrir cajas en gambling, uh -huh. cosas así, porque incita mucho a que me toque este, a que me toque este, que no te va a tocar ese porque te va a tocar uno de cada 100.000 casos. En verdad, de pequeño es lo mismo. De pequeño, cuando te abrías la liga creías que te tocara el, el puto Oye. juego de Real Madrid que sale uno de cada 10.000 y, y te no dejaban la pasta a tus padres. no era suerte. Eso está hecho con un muestreo de hay muchas posibilidades de que toquen estos, de estos, de estos. Claro. Y eh, Raúl González Blanco toca una vez de cada 10.000 sobres. Entonces es... Bastante gambling Bastante Porque el niño está en plan Como un loco Porque necesita el puto Delantero centro Samuel todo Del Mallorca ¿Sabes? Eh, y no sale Y no sale Y no sale Y es el que te queda Tío Y a veces te ponían hasta El escudo El estadio El entrenador bro, En plan, Que más tengo que coleccionar Tío Tengo todos los suplentes Del Racing de Santander tío. ¿Qué más, tío? <laughs> durado, viebron, tío Panini cabrones Tío Hasta <laughs> el rastro alguna vez A cambiar? No, no Yo no soy de Madrid o algún mercadillo de tu. ¿no? No, me hoy de en día aún. Fui al rastro el domingo pasado, el otro. La gente va a cambiar. Hay cosas de cromos ahí. Qué guapo. Heavy, sí. qué guapo Yo tengo más recuerdo. Eh. Yo de unirme en plan con gente, tipo, cuando se juegan a los tazos, no sé si vosotros jugabais que era típico banco, dos tazos, y si tiras el tazo de otro, te lo quedas. Te lo quedas. Escúchame, sí. qué hija de putar a la gente mayor, tío. Los niños son unos cabrones, pero los niños mayores son unos cabrones. Yo iba con mi tazo, no quería jugar. Venía un, tío, un chico mayor ahí. Vamos a jugar este, este contra este. El mío es mucho mejor. Si ganan, vale, empiezo yo. Ping, te lo tira. Se lo lleva. Claro, ¿qué vas a decirle? Te sacas yeah. tres cabezas. Había mucho abuso, ¿eh? Había un juego de, de tazos. Se, se ponían todos los chavales de rodillas y en corro. <laughs> <laughs> ah, los a la galleta, ¿no? Yo también jugaba. Entonces, <laughs> y se ponían en corro tal y, y hacían, lo, hacían la batalla de tazos en, en medio. De pegarle y, a tazo claro, y darle la la montaña y tú, pa, le tirabas y si daba la vuelta al tazo te lo quedabas. Me acuerdo que le metía la mano entre las piernas a los chavales, tenían ahí todos los todo wow. montoncitos de tazos. Y mi madre, ¿estos tazos de dónde los has sacado? Estos ¿Eh? tazos no son tuyos. Sí, sí. En mi pueblo había me una tenía roba Me que era devolverlos a clase. ¿Sí? Mi madre, oye, ¿de ¿quién es? Yo, mi madre no me controlaba los tazos, tío. Sí, sí. A ver, de... te, te digo que era muy pequeño, ¿eh? Sí, apoya. Pues ni, ni, eh, ni le entraba con los tazos en los huevos metidos. Y la madre, no, tengo solo seis hijos. <laughs> y los armas, así. En mi pueblo, rollo, a la hora del patio y tal, pff, había unas robadiñas ahí. Sí. Uf. O Sobre todo en los entrenos de después, cuando hacíamos deporte y íbamos a beber agua o lo que sea, me acuerdo de ro robar. Pff, Estuches de tazo. Sí, 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 sí. Heavy, 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 heavy. Y luego unas peleas. De dramas, tal. eh, de padre, pequeños. Tío. Tío, como volvías a casa, chaval. Todo rayado ahí, que querías medio llorando sin que te preocupes. Te quitan un puto tazo de pequeño y te joden la vida, ¿eh? Que luego es un puto tazo que vale un euro cincuenta a lo mejor. Yo, ¿qué, ¿Qué deporte hiciste tú de pequeño, verdad? No? Eh, baloncesto primero, porque mi padre me llevó a ver si probábamos fútbol, pero insultaban mucho a los padres y todo eso. Es que por eso, a, a, por eso venía el eh, tema, quería, quería tirar por ahí. Escucha, fútbol y me quité porque era rollo en plan. Muy loco. A mí me pasó tío, lo mismo, tío, ¿eh? Tengo seis años, tío, he fallado un penalti, bro, porque me estás llamando hijo de puta, <laughs> sí. ¿sabes? En plan, he sido? Sí, totalmente, o sea, ¿por totalmente. porque me estás gritando... Hoy en día será igual, sí. No pero es, es una locura. Pues Habla poco, yo iba a ver a mi cuñado, que jugaba bastante bien a fútbol, iba con mi padre, siempre era como, los domingos se va a ver. De jabón de ir, porque era no había empezado el partido. Estaba saliendo el puto árbitro. ¡Árbitro, hijo de la <laughs> puta. Y <risa> mi padre en plan... El, <laughs> árbitro, también, el árbitro igual tenía 14 años porque arbitraba a niños de 5, ¿sabes? O sea, era una locura. Escúchame. Yo decía, sí, Yo he árbitro de básquet también. O sea, me saqué el título y tal, no sé qué. Bueno, no me acuerdo si me ¿Fuiste árbitro? Pero en plan, para los niños pequeños tal, como jugaba básquet yo también, pues me pagaban, no me acuerdo, 10 pavos por pitar un partido 15. Sí. Y... Y me acuerdo que en básquet no, pero, pero menos en los niños, tío. tío, en fútbol, es eso: los chavales de 15 años pitan a los niños pequeños. Los, los padres de los niños pequeños, hola, tío. O incluso pegando locos. a veces, tío. Es, es una puta vergüenza. Ay, me mi que en el colegio bastante tranquilito peleaste padres. Es una puta vergüenza, en plan, que es tu hijo, debería ser el contrario: de valor, de deporte, de claro, respeto, claro. como de tenis, ¿sabes? Han pensado. Pero, pero es una cosa muy de fútbol, ¿eh? que en general eso pasa mucho, pero por ejemplo, te pasas al básquet. No pasa tanto, no pasa tanto. No pasa tanto. tanto, tío. Y luego te vas en plan Hombre, a... Movida. Te vas al tenis y es... Un placer, mucho respeto. Te es adoro, una cosa no muy sé. de fútbol, tío. O sea, no pasa en... Eh, mm, badminton, ¿sabes? Es muy tóxico el fútbol con eso. Yo creo que ha cambiado un poco. Como hay patadas, eh, la gente finge también en el fútbol, ¿sabes? En el básquet no es tan... Está todo mucho más arbitrado, ¿no? Y hay otro, otro sentimiento, tío, más de compañerismo, tío. Mm. El fútbol, tío, tiene mucha, mucha mierda de eso. Y no sé, tío. Y fui, fui a fútbol, eh, estuve en dos equipos y después eh, me cambié y estuve al, al revés, perdón. El primero estuve en básquet y después estuve en fútbol. Y en fútbol estuve en un equipo que se llama Puigdembaix en Ibiza y después estuve en uno que se llama San José. Y me cambié porque mi entrenador se había cambiado y mi entrenador era Alto Capo, ¿sabes? En plan, era un máquina. Era medio borrachín y tal. te, te, te quiero. <laughs> si lo ves. Pero me llevaba muy bien con él, ¿sabes? Era un máquina. Y me acuerdo que, me, que tuve muy buenos años en la época del fútbol con mis compañeros y tal. Todavía tenemos contacto todos y... y es el que le dio las botellas para tercero de la isla. Con su colega. No, no, pero me lo pasé muy bien cuando jugué. Y después, como empecé con la música y todo eso, ya no, no seguí jugando. Y los inicios de música, que fue...? Yo colegueo, escribías, ¿cómo, ¿cómo empezaste a.? Al principio, como de coña, como con todos los colegas y tal. Y después. Pero no batallas, ¿no? O sea. No. Como, bueno, freestyle así con los amigos sin ser batalla, ¿sabes? plan, freestyleando de la vida o de lo que he hecho hoy o tal. Pero no tan agresivo. Eso más me gustaba verlo por YouTube y tal, veía las batallas de gallos del Piezas, del Invert, y esto de esta gente. Pero después fue más como para hacer canciones para mis colegas, para entre nosotros o más para mí, pero solo se la cantaba a mis colegas. Y después cuando conocí a los gemelos, pues ya empezaba como a intentarlo hacer como un poquito más profesional, que no fuera como algo solo para mí, sino que fuera algo que pudiera escuchar todo el mundo, que no fuera solo la vivencia de mi primo Manuel, de no sé qué, no, sino que fuera ya algo más que englobara un poco más sentimientos o algo que le pueda pasar a todo el mundo. Y, y nada, fueron los gemelos, en verdad, los que poquito a poquito me, me quitaron la vergüenza, porque yo eso solo le cantaba a mis amigos al principio. ¿Te acuerdas de tu primera canción, la primera, primera que publicaste, rollo? ¡Pum! La subo a YouTube, tal. La de Dormilones. Y ¿Esa pegó o le costó? Al principio no tuvo mucha. Me acuerdo que cuando. Eso sí, me acuerdo perfectamente. Que cuando estábamos subiéndola, dijimos, bueno, si tiene 3.000 visitas en un año, ¿Eh? nos, nos damos con un canto en los dientes, ¿sabes? Y a los dos días o así tenía 10.000 visitas Hostia. o algo así. Y dijimos, ¿Y Tú como oh, estaba saltando por las paredes, ¿no? Claro. También estos me compartían los temas ¿Eh? y, y fue más fácil por ahí pero pienso que, que no porque ellos me hayan ayudado y me hayan dado el trampolín eh, me ha ido bien sino porque o sea si lo hubiera hecho mal la, la gente me habría, claro, no me habría escuchado la peña te puede abrir puertas pero tú tienes que entrar y demostrarlo sabes claro por mucho que yo te ayude a que alguien te conozca nadie te va a escuchar porque yo te he ayudado claro oh, y no. que también ellos lo hicieron rollo aquí está Fer sabes si queréis escucharlo escucharlo. no fue en plan escuchar Fernando con, con embudo claro sino en plan este es nuestro colega y... Tienes que ser bueno para que, por mucho que alguien te enseñe o te, claro. te recomiende, tienes que gustar. Porque, ¿cómo, cómo conociste a...? ¿Con quién te llevaste primero? ¿Con Ajax? Con Pro. Primero lo conocí a Proc en Ibiza cuando llegó él a trabajar y lo conocí por medio de un colega. Y después, a los dos años, conocí a Ajax, que vino también a Ibiza. O al año, creo. Pero a Proc, por ejemplo, ahí ya cantaba y Illa... no él, Bueno, él cantaba, pero no subía nada a YouTube. Lo tenía subido a Ajax pero rollo eso, con 50 visitas o algo así cada canción. Yeah. Ya hace, yeah. sí, en 2015 o algo así. ¿Y vino a trabajar de camarero también? Vino a trabajar, sí, de cosas típico trabajante, sí. o sea, trabajador de Ibiza, de, pues eso, de lo que salga. Si es de camarero, de limpiando un barco o lo que fuera. Ya yeah. bueno, Fue muy loco, en verdad, yo qué sé. No... Yo cuando los, cuando los escuché cantar dije, estos van a ser famosos, estos van a sí. pegar, sí porque llevaba tiempo que no escuchaba nada así distinto, sabes, era como que llevaba mucho tiempo el rap en España como muy encasillado a pantalones anchos, hablar de esto, como que ser todo muy muy eso muy encasillado y los chavales empezaron a cantar yo pues más movidas como Natos y Iguals y todo eso que era más de las vivencias de los chavales, de la crisis, de todo eso y cuando escuchaba los gemelos así rollo tan reivindicativos y todo eso dije hostia, esto no lo he escuchado yo nunca y mira que he escuchado rap y tal y me, me, me llamaron un montón la atención. Y al, al momento éramos colegas. ¿Qué peña tienes de referencia o que te ha inspirado? En el tema del rap, no sé. Eh... ¿De quién has cogido cosas, sabes? O sea, cómo se ha formado... Es que es distinto sonido? porque, o sea, no de todos coges lo mismo, ¿sabes? Por ejemplo, de uno coges... El, el estilo, ¿sabes? El estilo de Mucho Mu a mí me gustaba mucho, de Mucho Muchacho. Era un estilo así como muy desobrado, muy de... me la suda todo y eso me molaba mucho, pero después puedes coger la constancia de, de otros artistas. Cada, cada artista tiene como su fuerte y, y, y no sé, Violadores me, me marcó mucho también en, en la época de eso, de que cuando descubrí el rap y tal, pues la lírica, ¿no? la forma de escribir las cosas o el llegar a Latinoamérica y triunfar y todo eso, el, el que sea una figura muy grande también te inspira también a la hora de, pero eso me lo inspiró al tiempo porque yo cuando escuchaba esa música no tenía en mente que iba a ser artista ni mucho menos. Pero Entonces, te... igual se te queda en el subconsciente, tío. Claro, la escuchaba y punto, no. Eso siempre lo digo, que nunca he tenido como la intención de ser artista o de, o de que me escuche la gente y creo que eso de segundas es lo que hace que que tengas cierta naturalidad que a la gente, entre comillas, le gusta. Cuando estás todo el rato queriendo llegar a un objetivo y, y forzando la máquina, creo que también eso la gente lo nota y deja de sentirse tan identificada contigo. Entonces, en el mundo de YouTube y todo eso, si Rubius, no me comparo a él ni mucho menos, pero por, por poner un ejemplo que conozca a todo el mundo, si Rubius hubiera empezado ya con la intención de tener 20 millones de suscriptores o de tener o ser el, el, el youtuber hispanohablante más pegado creo que nunca lo habría llegado y que y que el hecho de que, que lo haya hecho con naturalidad y nunca queriendo llegar a nada es, es lo que te hace grande al final y aún conservas esa tú crees esa naturalidad o porque parte de eso se va perdiendo yo lo digo por, sí, sí. por este mundo en plan tú empiezas como hobby tal, tal empiezas como, como hobby tienes poca pasta tienes pero en cuanto eso va cambiando yo creo que también el éxito es volver a conseguir que sea un hobby y que no se, no, no amargarte haciéndolo claro para mí lo mainstream también es como quedarte en lo que te funciona, ¿sabes? Yo me quedo, por ejemplo, ahora para el disco nuevo, eh, hemos intentado innovar a la hora de hacer música y, y de no aburrir a la gente. Entonces creo que lo mainstream es quedarte en la, función, en la, en la cosa que te funcione y ya está. Y si no innovas y pruebas otros estilos y otra, otro tipo de, de ambiente, si no te tiras al, al barro, al final no... No avanzas, me parece que mainstream es quedarte con, con, lo, que te, con lo que te funciona y ya está. ¿Y te, te sientes hoy en día, rollo, misma motivación que... O sea, eres muy como... eso, como, como, como es la palabra, tío. Yo con... Ambicioso. Ambicioso, tío, con ganas de mucho, tienes objetivos, te marcas, tal, o vas haciendo, vas fluyendo. A ver, me intento fluir, pero cada vez que pasa más el tiempo y me hago más mayor, noto que tengo que aprovechar más el día a día, quiero decir forzar un poco la máquina y a veces no, pues no sé, no dejar de lado algo que, que sé que puedo hacerlo mañana, pero si lo hago hoy quizá me va a sentir bien después de haberlo hecho. Es como el hacer deporte, yo lo veo también así, porque no todo viene al momento de, venga, pum, me sale este tema y esto es un hit. No, a veces hay que forzar la máquina, darle una vuelta, coger referencias de, de, de cosas que estás escuchando y mira, me gustaría hacer un coro como este y tal. Y, y no todo sale al momento, entonces cada vez que pasa más el tiempo, mmm, intento aprovecharlo todo más. Entonces intento estar más tiempo en el estudio, intento eh, que las horas muertas, no mirar el móvil, mirar samples, mirar qué está haciendo este en Argentina, con quién me podría hacer una, un tema, intentar eso, pues darle caña a las redes, no dormirme en ese aspecto y, y conectar con la gente nueva, que también es, es una movida en el mundo de la música. Pues no, no quedarte obsoleto nunca y, y seguir conectando también. Y hablando un poco de. Sobre todo porque yo, yo seguro que ahora mismo estaré escuchando esto, muchos artistas muy nuevos que están empezando o que simplemente pues, no han tenido tanto éxito. ¿Cuál crees que para ti, ahora que ya tiene más perspectiva? Porque en principio es normal, pasa mucho. Yo creo que muchos ambientes diferentes es que cuando estás empezando no piensas en, vale, quiero ser rapero, vale, voy a hacer esto. No, tú simplemente haces música, haces lo que te salga a ti, funciona, le gustas a la gente y fin. Pero tú ahora, ya con perspectiva, ¿cuál crees que ha sido un poco como tu fuerte o que dices, vale, yo creo que he tenido éxito por esto? O mira, pues porque a lo mejor, eh, yo qué sé, mi música encajaba en ese momento, faltaba algo como, como yo, no había nadie como yo, o yo qué sé, mira, muchos cojones de chess, trabajaba 15 horas al día. A ver, te puedo decir más o menos las cosas por las que creo que me ha ido bien. Y. Bueno, te voy a decir las cosas por las que creo que me ha ido bien. Eh, no mirar los comentarios no mirar las visitas y no mirar los ni los likes de Instagram ni nada, ¿sabes? Por supuesto, dar feedback de vez en cuando, pero no, no estar en paranoia todo el rato en cuántas visitas me va a hacer una canción. Eh, ¿Sabes? Todo eso yo creo que quema al artista. No y al fijarte final... en resultado, por así decirlo, porque tú controlas lo que tú creas, ¿no? Pero no controlas Éxito que tengas. Es decir, pues hacer un tema buenísimo. Y a lo mejor en visitas, si te fijas, dice, hostia, vale, esto no gusta a la gente. Cuando realmente deberías seguir haciendo eso, ¿no? Porque tú consideras que es lo top. A ver, creo que es contrario. O sea, una cosa es que te guste a ti y otra cosa es que le guste a la gente. Por supuesto, yo, por ejemplo, ahora con el disco nuevo, le he hecho videoclips a los que yo creo que más le van a gustar a la gente desde mi punto de vista y sabiendo más o menos los gustos que tiene la gente sobre mí. Pero de repente puede petar otro tema. Y le tengo que hacer vídeo a ese porque a la gente le ha molado más y, y me mola también hacerle vídeo a, a las canciones que van mejor. Y no sé, es un poco contradictorio todo esto que digo por, a la hora de decir las canciones que van mejor y no fijarte en los resultados. Pero sobre todo cuando estás empezando, no querer tener más visitas que otro chaval de tu ciudad o alguna cosa así. Hacer lo tuyo. Hacer lo tuyo, hacer tus letras y sobre todo que tú estés contento con tus letras y con y con el resultado, ya seas productor o rapero, pero si eres rapero mmm, o artista urbano, como lo quieras llamar, porque ya está todo tan mezclado que mmm, ya no sé si me considero rapero o qué me considero, pero eso, no no querer catalogarte ni, ni querer hacer una cosa en concreto, fluir y a día de hoy yo creo que el abanico está muy abierto, que la gente tiene el oído muy abierto y que puedes hacer cualquier cosa a día de hoy sin querer rayarte o... Si quieres hacer reggaetón al reggaetón, si quieres hacer rap consciente al rap consciente, pero no porque se esté llevando en ese momento una cosa u otra, sino porque te sale el corazón y al final es lo que te mola. ¿Y qué porcentaje dirías? Un poco jodido, pero que tú haces música porque. Bueno, música. En plan, tú haces lo que tú crees que va a gustar a la gente o tú haces lo que te apetece. Porque, por ejemplo, hablando con Mike Towers, me acuerdo que dijo: Yo ahora mismo hago lo que creo que va a petar a la gente. A mí me gustaría marcarme un rap, ¿sabes? 20 canciones de rap pero también te digo Mike, creo, luego se sacó un álbum de yeah, 23 sacó. temas de rap cuando más pegado estaba ya pero eran de rap pero, todos todos sí sacó un álbum de 23. rap igual o sea, es ya, pero por eso no. que Mike es, es un, un ejemplo club, pero Mike es un ejemplo por ejemplo de, eh, de artista que dice vale yo ahora voy a hacer lo que me apetece a mí lo que me gusta a mí lo que a mí me llena más pero también en otros momentos digo tío voy a hacer algo pues que se pegue porque yo creo que se va a pegar más tú crees es decir, dirías que tener un balance a veces dices vale este tema voy a buscar algo más que se pegue y que se haga muy viral ¿O cómo funciona un poco? ¿O ni siquiera piensas en eso? Intento no pensar, ¿sabes? Intento que... O sea, la movida es que yo tengo un público muy fiel, ¿sabes? En plan, saque lo que saque, tenga pocas visitas o muchas, la, la canta la gente en los conciertos, en mis conciertos. En los festivales, por supuesto, la gente canta porque viene mucha gente, pero canta también los temas que más conoce la gente. Entonces, también intentamos llevar lo que sabemos que la gente más va a disfrutar en ese sentido. Pero, por ejemplo, Mike Towers creo que lo decía en una entrevista, decía que Daddy Yankee un día le dijo rollo, rapeas muy bien, pero ¿quieres hacer pasta? Ponte a hacer reggaetón, en temas comerciales, como quieras llamarlo. Al final hay artistas que salen directamente con muchos estilos a la vez, como, no sé, Sotoasa, Quevedo, ¿no? Que pueden, o sea, Quevedo más reggaetón, más cerrado, pero yo creo que pueden hacer como muchos estilos sin que los estimaticen, sin que los crucifiquen. Y, y otros tipos de artistas como yo o como otro tipo de raperos así que son como que han nacido más en una escena como más marcada. Es más difícil, pero se puede hacer perfectamente. Es recycled hace poco, hace no tanto, era como rap madrileño y ahora es pop mainstream. Tangana también ha hecho un... Un cambio de reggaeton. ha cambiado 28. muchísimo. Yo creo que en, en España eso cada vez la gente lo tiene más abierto. Y lo, ya. lo agradecen más. Sí, sí colaboraciones sí. de ese estilo. Igual también sí. sirve mucho colaborar con Peña para Claro, ir. al final Natos y Waggon sacan un reggaetón, todo el mundo se le tira encima, pero al final la <laughs> canta la gente en el y concierto. Y... A mí me mola porque al final, cuanto más mmm, barcos sepas eh, navegar, más mola, ¿sabes? Sobre todo a nivel personal y más gente te va a escuchar. Tú te ves así en un futuro, yo qué sé, sacando un. House, un algo random, o todavía ves muy lejano. No, no, sí lo voy a hacer además porque soy ¿Sí? de Ibiza y me gusta, siempre uh. he estado como rapeando en la discoteca con el boom, ah. boom. No lo hacemos mucho, no sé, No Nos lo hacemos muchísimo. No, 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 ¿eh? El colega, oh. mira cómo <laughs> tenés. Ese... Eso nosotros lo hacemos. <laughs> literalmente la todas las fiestas. Claro. Y ahora que has dicho lo de Daddy con, con Mike Towers, que le dijo: si quieres hacer. Creo que fue a, que lo vi por sí, ahí por ahí. Sí, no, no, algo en, de, de ese ruso. rollo. Tío, o, Hoy en día, ¿dónde crees que. Bueno, tú que estás en la industria y tal, en la música, ¿dónde está más la pasta, tío? Porque, por ejemplo, tú. Um, eres de, hemos conocido a muchos artistas, pero eres un, eres un artista que creo que le da, supongo que ya es para ni, por nivel personal, le da mucha importancia y te gusta mucho todo lo que es algo presencial, como conciertos y tal, pero en general, ¿tú, por ejemplo, podrías vivir tranquilamente solo de streamings sin hacer nada de, de estar en público y tal? Um, ¿Hay mucho dinero en los streamings o hay más dinero en, en conciertos, en bolos, en shows? A ver. Um... Creo que es importante para el artista que la gente te vea. Entonces, subiendo música solo a YouTube y a Spot y sin promocionarla en redes, sin nada y sin tal, es que no lo sé. A saber, a día de hoy te digo que sí, que podría vivir perfectamente sin, sin vender merchandise, sin dar conciertos y nada, solo con, con los streamings. Pero yo creo que donde más pasta hay es en el merchandise loco que parezca. y Qué loco, ¿eh? Porque en YouTube... Ya, yeah, tío. Yeah. Qué locura, ¿eh? Los artistas a full. Sí, pero porque la música conecta desde otro punto. Sí, claro, tío. Sí, sí, sí. La, la... Que una canción es que la gente te representa, la puede escuchar tío. años y años. Y, te representa y un vídeo a lo mejor lo es una gran canción te transmite y te representa. Te puede molar mucho en streamer, pero no te llega donde te llega... Es otra, es otra movida. Sí. Y al final la ropa te pones lo que te representa. Entonces hay una conexión ahí que hace que vendan más. Sí, pero bueno, en los conciertos yo creo que donde más también. Merchan y Bolos. Qué guapo, tío. Oye, ¿y ¿el álbum cuándo sale? <laughs> más o menos. Ah, lo vamos a decir, el 27 de mayo. Sí. El, el es el, el la primera vez. que, es, que lo dice. Es, es novedad. Y lo dice tan <laughs> tranquilo, tío. 27 <laughs> de mayo, five, chavales. 27 de mayo. O 26, ¿26 o 28? Tío. No lo estoy seguro, tío. Uno de esos tres días. ¿Fuedes decir no tú, tú o, va, en plan. <laughs> ya lo he dicho, ya Bueno, por, por ahí, finales de mayo. Sí. El 5 de mayo de este mes también salió un tema con Dólar que es el que te digo que puse el otro día en el concierto y la gente se lo sabía al momento. No lo había sacado nunca ni en redes sociales ni nada. Mira, de hecho, tenemos ahí, estos son tu... Este que es tu verano? Sí, este es mi verano, pero claro, hay, por ejemplo, Madrid Salvaje, que todavía no, no, me, han, no me han anunciado, pero bueno, ya lo digo yo que voy a estar. Oh, joder, dos minutos más aquí y, no, <laughs> mi y nos cuentas cuánto cobras, cuánto, cobra, cuánto follas y. <laughs> qué guapo el salvaje, el salvaje está muy guapo, tío. Sí, hay bastantes festivales que no están ahí que no, no he podido poner todavía, pero bueno, que tenía ganas de que la gente también viera un poco dónde vamos a estar este verano rodando. Y nada, vamos a estar ahí por Argentina también, Buenos Aires, Córdoba... De hecho, lo te vas a pasar de puta madre. Sí. Estoy en Argentina, prueba las empanadas argentinas, obviamente. Sándwich <laughs> eh, de miga. Sándwich de miga, bro. No, no, sándwich de miga. ¿De miga? De miga, de miga es pan, pan. No, sí. con Realmente es pan bimbo, un poco. Sí, pero, bro, es diferente. Bro. Eh, parece que es un, lo que te ponían en los cumpleaños, en plan, ah, sándwich de pan bimbo sin corteza y tal. Bro, la miga... Otro flow de miga, eh. En plan, una nube. <laughs> Pero lo compras en el Super buen, o es rollo de artesanal que te lo ha hecho una No, bro. En plan, en las... el Rappi, ¿sabes? Que es el, vale, el, vale. el globo de ahí o lo que sea, cualquier puesto, en plan, lo que, lo que sea. Es de, como el, super... Del cartel, ese que hemos visto, hay muchos que son festivales, ¿no? O sea, sí. la gran mayoría son festivales. Sí, sí, esto de verano, todo es festivales. En de verano, tío. De después verano. De, del fe, de los festivales, vamos a sacar eh, la gira eso de, claro. del disco y de los recintos grandes. De una, tío. Pues nada, oye, un placer la charla. Tío, Qué guay, una, tío. Una cosa, tío, tío, en el podcast este no, no apretan, en la resistencia tal la Britan nunca hemos hablado de sexo con con invitados, tío. Bueno, literalmente somos una, pregunta una, pregunta una, de... una una actriz, y <laughs> que te la porra. Ya ya, 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 ¿Te que estás bien? O te, o te quieres reivindicar. <laughs> ¿Estás, estás pero, disponible, pero, no? Chicos, ¿Cuál es mi cámara? <laughs> no, pero <laughs> estás no, feliz con tu actividad. Estoy bastante feliz. Vale, ya está. Eso Estoy soltero, lo... ¿vale? <laughs> para que lo quieras saber <laughs> no, para hombre. la baby no bueno, me, me gustó mucho una frase, una frase que no sé si lo dijo Drake en plan estoy soltero y disfrutando de la vida que conlleva ser Drake o algo así dijo ¿sabes? No, ¿sí? en plan estoy soltero y disfrutando de la vida que conlleva ser Fernando Costa pues sí totalmente la verdad la que Dios me ha dado no me puedo quejar no de nada cuando miro alrededor y hay gente jodida de verdad ya yeah. Nada más que te tienes que callar. ¿Te prefieres por y... sexo o por género? Por todo. <laughs> jodida, ¿verdad? Sí, gente, <laughs> tira, te te de <laughs> jodido, verdad. Cuando veo aquí tres virgenes género está jodida, de verdad. Hay mucha gente que no folla mucho, la verdad. Pues nada, un placer muy grande. Tenemos una cosita verdad, ahí. Ahí, 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 ahí en todo la esquina. Ahí. Es que sí. tenemos. Y una pregunta. Bueno, muchas cosas. De hecho, ahora te vamos a literalmente. A, a, a ahora, ahora empieza la parte por culo del podcast. ¿Es una pecera? ¿Tiene forma de pecera?

de, de lejos si sí, tienes que hacer una pregunta una cosa su pregunta ah claro está ahí dentro ¿no? la pregunta es sí sí está ahí dentro está dentro. Gracias, gracias, está. ¿sí? De verdad, tiene una de pregunta verdad. que no sabemos cuál es que te hizo Kevin Roldán, Buena pregunta, ¿eh? Toma, Kevin Roldán. esa es la pregunta de eh, el invitado anterior ya. Aneke ¿no? de que pregunta a Aneke ¿cuál Pero es? Digo, ¿no sabemos? sí claro pues bueno se si puede decirla puedes enseñarla ¿qué miras cuando nadie te ve? ¿Qué miras? Wow. Bro, ¿qué tipo de porno le gusta? <risa> <risa> mi van a traductor, habla... ¿De qué habla? Vamos de, a ver. Tómate la pregunta como quieras. Claro, ¿Qué vale. miras cuando nadie te ve? No sé. A mi abuela. La <laughs> tiene de fondo de pantalla, tío. A Muy mi buena. abuelita. Que la quiero un montón. <laughs> Joder, se puede sacar Hostia. mucho out of context aquí. La verdad es que... <risa> <No>. <risa> <laughs> no queremos libre eh, y no ti, sé tienes ahí un boli no sí, puede ahí, ser bueno, ahora que, la haga después de... que miro a una más profunda una respuesta bueno realmente la pregunta a ver era directora y actriz porno probablemente se refería a qué porno miras cuando pero me ha gustado, ¿eh? me ha gustado me a gustado. Mr. Jagger muy bueno. Vale, muy bien. yo también me he hecho alguna no, con él, pero no. No ha sido mi paja más larga. Claro, bien. la verdad que no. <laughs> ni, ni, ni la más larga, pero. sí. <laughs> Ay, Dios mío. Pues nada, tío, un placer enorme. Un eh, momento, un que, momento. Que, bueno, tengo ya... Que... Que la, la escribo yo la. Sí, siguiente. pero la vamos a hacer, luego, la, luego, hacer de fuera de, de cámaras, manera. ¿no? Más tranquilitos. Si tienes que hacer pues una pregunta, pero lo has invitado. estamos a lado? Todo de puta madre. Sí. Oye, sí, es, que es un placer tener por aquí, ¿eh? La verdad. Un placer, señores. Episodio número 7 terminado. Nos vemos martes que viene. No sabemos con quién, pero alguien vendrá seguro. Al Club 113. Nos vemos. Chao.